¿Qué cuán difícil para ti es convivir con una persona cristiana? Pero antes de que tú me contestes, no solamente cristiano, sino persona impertinente, como esa persona que tú tienes al frente ahí. ¿Qué cuán difícil ha sido para ti? Y si en algún momento dificulta la espiritualidad tuya que tú tienes a nivel de vamos a suponer, llama espíritu. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo te explico? Si fueran cristianos de verdad, mi opinión, si fueran cristianos de verdad, yo tuviera un efecto secundario, como decimos. ¿Tú me entiendes? Pero ya lo demás está, Dios lo ve. Dios le da libre albedrío, Dios le da libre albedrío para que nosotros tomemos el camino y tengamos la opción de uno hacer lo que uno quiera. Que Dios no le cohibió a uno eso. Correcto. Pero hay ciertos cristianos que quieren cohibir. ¿Tú me entiendes? Aquí yo estoy trabajando bajita hasta la música. Para como yo siempre la tengo. Bajita. Pero eso a mí no me molesta. O sea que la ya música. Yo aprendí. Espérate, Julio. O sea que la música que yo estoy oyendo altísima ahí. Señores, gracias a Dios. Nosotros tenemos buenos equipos, que todos los ruidos, tenemos los micrófonos antirruido, la cámara antirruido, que tal vez por eso no recoja tanto de la calle y se enfoque más en los micrófonos de nosotros. Pero ese sonido que yo estoy escuchando ahí, ¿está bajito ahí? Sí. O sea, eso es todos los días, 365 días del año. No se apaga ni de noche. Y puede venir a la 1 de la mañana y pararte ahí y la vas a escuchar. ¡Wow! A las 2 tú llegas y la vas a escuchar. Y dentro de la vecindad, ¿nadie se ha quejado de ellos? Son personas que no. Son personas que tú, que llegaste, hablaste más con ellos que hasta los de alrededor. Tú llegaste ahorita y tú hablaste con ellos. Yo fui, señores. Tú, yo tú fui. Hablas más con ellos que con los de alrededor. Wow, yo fui y le pedí permiso. Le dije, señores, vamos a tener una biografía del hermano Julio, que por favor me ayudaran con la música. Como son cristianos, yo pensé que ellos iban a aceptar, pero vi que no. No hay conciencia. Y en algún momento no se han acercado a ti como un ser humano normal y decir, mira, Dios te bendiga, Cristo te ama, no, nada de eso. No, no. Ellos te enfrentan. Exactamente. Ellos entienden que de esa manera. Eso no es nada, porque antes yo tenía la guerrera más grande. Yo tenía en el Carrefour. Que se plantaban a las 5 de la mañana y a las 7 y media era que terminaban. Ellos hacían campaña. Pero vuelvo y te digo, eso nunca me ha hecho, porque Dios sabe a lo que yo le sirvo. Antes de yo prender una luz aquí, al que primero le pido, desde que yo me levanto, es a Dios. Es a Dios. Cuando me acuesto, le pido a Dios. Todo yo lo estoy haciendo bajo el permiso de Dios. Amén. No permiso de vivo, de gente. Porque cada cabeza es un mundo, cada quien entiende su cosa a su forma. Amén, eso es a su manera. Eso es así.
Saludito, buenas bendiciones a todos los guetonianos del mundo. Señores, para mí es más que un placer, un honor tener la oportunidad de tener un ícono de nuestra religión vudú y ya parte de lo que se llama el gagá, el ungán, Julio Tillán. Hermano, bendiciones. ¿Cómo muy buenas tardes, bendiciones para todos los guetonianos. Aquí estamos de este lado. Ay, mi madre. Un honor y un placer tenerlo aquí en mi centro espiritual, hermano. Con gracia a la misericordia. Julio, ya entrando de lleno, tú sabes que normalmente nosotros siempre le preguntamos a las personas que de dónde provienen. ¿Dónde tú naces, manito? Yo soy de Guaymate. Guaymate City. Yo soy de Guaymate. Yo salí de Guaymate a la edad de los 13 años para San Pedro de Macorís. Ajá. En San Pedro de Macorís estuve ahí, duré como unos 4 años. Pero ya tú sabes, en proceso. Un proceso largo de esto de la 21 división, hermano. Wow. Tú sabes que para nosotros nos torna un poquito más como que no sorprendente, sino un poquito más. Nos sentimos como más alegres cuando vemos personas que son dominicanas realmente. Porque todo el mundo tiene en su cabeza que lo que bregamos con la 21 división son los haitianos de Haití. Y siempre yo he dicho, tanto en las entrevistas como en los podcasts que nosotros hacemos, que la religión no tiene ni nacionalidad, ni tampoco tiene país. Todo el mundo nace con su esencia. Los misterios no tienen límite. ¿Me entiendes? No tienen distinción de persona. Exactamente. Yo juraba que tú eras del Ceibo, ¿era? No, yo soy de Guaymate. Pero tu familia tampoco son del Ceibo ni nada. No. Sabes que esa es una área de nosotros. Nosotros andamos toda esa área. Ok, ¿me entiendes? Okay. Sí. Julio, ¿y llegaste a estudiar allá en Guaymate? Sí, claro. ¿Hasta qué curso llegó Julio? Yo hice octavo. hice octavo allá y en San Pedro terminé el bachillerato. Ok. Tú sabes que normalmente la gente siempre dicen, que los brujos no estudian y están equivocados. Ya mayoría, lo de esta generación ahora, mayoría, más de un 95% son estudiados. Y estando en la escuela o antes de tú llegar a lo que se llama Seungam, ¿no llegaste en algún momento los espíritus a subirte, a hacer? Sí, me pasaba. Cuéntanos. Me pasaba. Yo recuerdo una vez que yo estuve en el Batey,
en el Batey, mucha gente conoce a Benito, a Ceusá, a Yelife. Sí, Tigre. Bueno, la primera que me puso la mano en la cabeza a mí fue la madre de Benito, la señora. O sea, fue la primera que me puso la mano en la cabeza a mí. ¿Cómo se llamaba la señora? Yo recuerdo el nombre de ella como María. María. María era que le decía. ¿Entiendes? De María Maguinet, ahí en los Guandules. Wow. ¿Entiendes? Sí. Dicen que María en los Guandules era una mujer respetada. Sí. ¿Tú recuerdas alguna anécdota antes de llegar al proceso tuyo que ella te prepara? ¿Alguna anécdota de ella directamente? ¿Cómo te explico? Ahí nosotros todos lo respetábamos, desde el más chiquito al más grande respetábamos a esa señora. Yo salí una noche del Batey, como a las 2:00 de la mañana salí. Y allá hay una mata de tamarindo que es bien mencionada entre el Batey y los Guandules. Y ahí yo me topeté con una gallina y como con 20 pollitos. Y cuando alcanzo a ver la gallina que me engranó, no supe más de mí. Yo nada más sentí que alguien me pasó la mano, me puso, desde atrás de la espalda me puso la mano en la cara. De ahí no supe más nada de mí. Hasta el otro día, como a las 7:00 de la mañana. Cuando desperté allí en la casa de ella, en el centro de ella. Dicen que María en algún momento, la gente como que ella era, aparte de ser lo que ella era, respetada en la religión, la gente le tenía temor. No, pues tú sabes que esa era una señora de raíces, ¿entiendes? De lo que es la 21 división, de lo que es el vudú. Gente respetada, gente que su palabra tiene mucho peso. ¿Tú me entiendes? Gente que llevaban eso, era inculcado de su generación, que ya pocas personas llevan esa esencia hoy en día. Llevan esa esencia. ¿Y cómo tú llegas a hacer esa conexión con esa gente tan importante de aquella época? Porque yo duré un tiempo ahí en los Guandules. Yo duré un tiempo en los Guandules. Vamos a decir, ya yo me hice hombre debajo de ellos. Wow. Sí, yo me hice hombre debajo de ellos. Benito y yo somos compadres. Saludos, mi hermano Benito. Bendiciones. Sí. Él y yo somos compadres. O sea que en muchos de esas actividades de Ceusá, Benito, el difunto Tigazón. El difunto Tigazón. ¿Tú llegaste a participar en alguna de ellas? ¿Cómo te explico? Yo veía de pequeño ahí. Yo veía, porque yo estaba en Guaymate, pero mi mamá vivía allá. ¿Tú me entiendes? Ajá. Mi mamá vivía allá, yo iba y me pasaba unos días, cuando había prillé, tenían su actividad. Yo siempre estuve ahí, me manejaba desde ese, el único patio que yo podía visitar ahí, que la familia mía me permitían, era allá ese patio y mi casa para atrás. ¡Wow! Ellos dicen que en algún momento la señora había como un pavo, una cosa. ¿Esas historias son reales o son mitos? Mira, allá hay una mata. Es una mata de... hay una mata que está ahí en la entrada. Que esa mata tú llegabas allá y la veías al frente como la veías atrás. ¿La misma mata? Pero tú la veías adelante como la veías atrás. Pero sí. ¿Cómo así? Explícanos eso. Tú llegabas al patio a cierta hora y la mata tú la veías en el medio del camino. Cosa que la mata está casi a la vera del bucán. Tú sabes que el bucán está, vamos a decir, a mitad del patio. Sí. ¿Verdad? Y esa mata, tú llegabas a cierta hora y la veías al frente. Tú veías que, tú dices, pero esa mata yo la dejé. Esa mata todo el tiempo yo la he visto. Ahí yo vengo en el día y la veo ahí. ¿Y por qué está aquí? Sí. Sí, patio respetado. Y que había una historia de que si tú entrabas y ella no, la señora María, la mamá de Ceusá, no te deja, si ella le daba el deseo, tú no podías salir del patio, ¿eso es verdad? No salía, claro, no salía. Si ya tú no eras de su entorno, persona desconocida, no podía entrar al patio. Wow. Y no simplemente lo de la mata, hay mucha historia. No, cuéntanos una cuanta. Hay mucha historia. Mucha gente que ahí han visto acá y cosas en ese patio. Pero es un patio. Bro, María, síguenos contando. Bueno, cuando yo despierto, 7:30, 8 de la mañana, yo estoy con una fiebre encima que no se me quita. Cuando llego en sí,
Eso de esa gallina con esos pollos, eso me impactó tanto. No tanto la velo, sino lo que sentí en ese momento. O sea, ¿dónde fue que tú viste eso? Que me perdí un poco. Desde el Batey, en Porvenir, estamos hablando de San Pedro. Sí. Batey Porvenir, uh-huh. ¿Verdad? Al callejón que sale a los guandules. Sí. Hay un callejón, hay un colegio ahí. Coño, pero ¿y ese Batey era tan tenebroso, sí, así, sí, tan sí, sucio, de brujería? Sí, sí, sí. Sí. Entonces tú, pero ¿dónde tú estabas que tú ves esos animales? Yo salí del Batey que estaba compartiendo con unos amigos. ¡Wow! Cuando eso se hacían, esto estilo de party, que la gente hacía ponía su bocina y nosotros estábamos compartiendo ahí. Lo que se está viviendo ahora mismo en la actualidad. Exactamente. Cuando salgo esa hora, ya todo el mundo es del Batey, el único que es de los guandules soy yo. ¡Wow! Cuando cojo el callejón. Cuando tú dices el Batey, ¿dónde es Porvenir? Uh-huh. Okay. El ingenio Porvenir, ahí mismo. El Batey, okay. Así le llaman. Ok, tú coges el callejón. La mate tamarindo, tú le puedes preguntar a cualquiera de allá que sabe que esa mate tamarindo, del Batey a los guandules, ese callejoncito es bien peligroso. Bien peligroso. Cuando me topo con el asunto de la gallina, yo siento que de atrás, como que si hubiera alguien atrás de mí y me hizo así, y me tapó los ojos, no supe más de mí. ¡Wow! De ahí no supe más de mí hasta las 7, 8 de la mañana. Cuando despierto, yo hasta me empanto. Porque cuando me levanto al frente de la mesa de la señora. De la mamá señora, de... La mamá de Seusá y de Benito. Y de Yelife. Sí. Cuando ella tenía más Inet, pero en ese momento yo no sé, yo desconozco, en ese momento desconocía de lo que... ¿Tú me entiendes? Sí. Sabía que mi familia tenían su rama y grababan con sus cosas, pero no tenía yo el conocimiento. Después, yo agarro y me empanto y me voy. Cuando yo vi a la señora, tú sabes que ya uno con una terapia de tanta historia que he escuchado, sí, de que la señora no era una muchacha, ¿tú me entiendes? Ahí yo agarro y me salgo del patio corriendo. Sí. Ay, mi madre. Después, mi compadre Benito va y se acerca a mí y me dice a mí, te quieren ver. Él duró una semana atrás de mí. Para yo llegar allá, fue a base de terapia, porque todavía yo sentía la secuela, yo me sentía el cuerpo mal. O sea, cuando tú viste los animales, ¿te dio fiebre en la mañana? Sí, sí, yo tenía fiebre. ¿Y yo alguna sentía... botella, alguna, no te echaron nada? Sí, sí, ella me dio un baño. Ya yo, cuando yo vine a despertar, ya yo estaba bañado, yo tenía las hojas encima entrujadas. ¡Wow! Sí, tenía las hojas encima entrujadas. Entonces él va a tu casa a buscarte. Sí, sí, una semana y pico dándome una terapia, que mira, que ven. Bueno, cuando logro ir allá... Que hablo con la señora tiene a Maginette encima. Cuando llego allá, me está diciendo, me habla y me dice a mí, mira, tú eres hijo de Fegay. Fegay a ti te está reclamando. Me dice ella. Pero yo desconozco de eso, yo no... Tú sabes que uno al no saber nada y le hablan de cierto tema espiritual, la cual uno no tenía el conocimiento, eso es bastante, eso le choca a uno. Correctamente, sí. Y estoy ahí hasta que... Bueno, ya yo empecé a cogerle cariño a la señora, ya yo iba tranquilo. Ya tú vas al patio normal. Claro, ya yo iba ya confianza, porque ya yo vi, ya vi las intenciones, que no había ningún tipo de mala intención conmigo ni nada de eso. ¿No entiendes? Sí. Lo mismo que ella me estaba diciendo... Me hice yo un sueño en ese mismo patio. Y cuando yo voy llegando al patio, yo me encuentro un señor. Yo nunca le llegué a ver la cara al señor, pero sí estaba vestido de caqui. Yo nada más le veía de aquí para abajo. Wow. La cara nunca le llegué a ver la cara. Uh-huh. Le veía los brazos y le veía su machete, vestido de caqui entero. Y ahí cuando entro al PRIE en el sueño, que estamos ahí, había más personas con espíritu, pero el único que me hablaba, que yo escuchaba en ese momento, era ese misterio. Y ese era Fegay. Mamá, mira. Ese era Fegay. Ese es uno de los misterios que ha marcado mi vida en esto.
Ok. ¿Y en qué momento tú decides dar el paso a la espiritualidad y qué te llevó, qué te trajo a eso? Ahí empiezo yo a lo espíritu subirse. Ahí yo, vuelvo y te digo, me dieron una pela al principio. Al principio me dieron una pela. Cada vez que me pasaba el misterio por la cabeza y así se posicionaba en mí, eso era fuerte. Wow. Eso era fuerte. Hasta que después fui cogiéndole el hilo, fui llevándome de consejo, fui haciendo puntos y así hasta que ella me da mi primer bautizo. Ella fue que me echó agua en la cabeza. Wow, señores, oigan bien, para que ustedes vean que la práctica hace el maestro, pero oye lo que él está diciendo, mucho antes de él tomar la decisión de bautizarse, ya él está haciendo pinino, como decimos nosotros. Exactamente. Tú estás, ya tú reconoces los seres, tú te estás montando. Me estoy empapando de algo que desconocía. Antes de nosotros llegar al punto donde ella te bautiza, ¿Algún tipo de eventualidad que tú pasaste y tú dijiste, mira, ya voy a tomar la decisión de servir a esto? Hermano, que tú recuerdes. Hermano, lo más fuerte para mí, en ese proceso, desde antes del bautismo, ajá, yo había pronosticado el bautismo para una fecha. Yo tenía todo. Yo había comprado todas mis cosas y tenía todas mis cosas listas, pero estaba indeciso. En una madrugada, yo veo que esa señora, ella misma, entra a mi casa, yo durmiendo, un sueño, y me dijo a mí, yo te estoy esperando. ¿Tú quieres café? ¿Estamos en vivo? Sí, sí. Dámele café, tráemele café a Julio. Ajá. Me dice a mí, yo soy muchacho, y yo, esa mujer agarró la esquina de la pared. Sí. Y la removió, y así mismo yo sentí que la casa se movió y todo. Wow. Como si fuera un terremoto. Me movió la casa, que cuando yo me desperté asustado. Después, para yo llegar allá, yo mando a buscar a Benito, porque ya yo había incumplido. Ya nosotros teníamos una fecha de yo ir allá, pero yo estaba indeciso. Ajá. Porque tú sabes que hay muchas personas que le dan terapia a uno, que agarran, que le dicen a uno, mira, que esto es muy peligroso, que siempre, una cosa que no es de muchachos, que si entraste ahí nadie te saca. Es una realidad, después que uno entró, no, solamente Dios saca a uno. Solamente Dios. ¿Tú me entiendes? Cuando agarro, que yo veo que las aguas están bajitas, que no siento que la señora está incómoda conmigo, pues entonces yo digo, Benito, vamos para allá. Cuando cogemos para allá, que estamos ahí, entonces ahí, sí. Había un señor, el difunto Andrés, que vivía en Barrio Azul, que él sacaba el gagá, un gagá que era de Cusén Sacá. Wow. El difunto Andrés fue que me rezó, El difunto Andrés también era padrino mío, porque también él me puso la mano en la cabeza. De Barrio Azul, sí. O sea, que tú tuviste la oportunidad de que personas de verdad de antaño. Exactamente. Como la mamá de Seusá, de Benito y Elifé. Y ahora el señor Andrés. El señor Andrés, el difunto Andrés. Que eran gente que tenían la esencia de raíz. Exactamente. Personas de respeto. Ok, llega el día de tu bautismo, de que te pongan la mano en la cabeza. ¿Tú recuerdas algún evento que haya sucedido aquel día? Después que empezaron a rezar, yo nada más sentí un escalofrío. Pero yo sentía más calor que frío, porque estamos hablando de escalofrío en términos medios de ambas partes. Ajá. Pero se me metió un calentón y no supe más de mí. ¡Wow! Ahí pasa en mi cabeza, Figay. Cuando pasó ese barraco a tu cabeza, ¿qué sucedió, hermano? Oye, personas que estaban ahí, que me dicen a mí, personas haitianas, ¿tú me entiendes? Personas haitianas, personas que ya conocen el misterio, me dicen a mí, cuide ese misterio, mira, lo que tú tienes, tú no sabes lo que tú tienes. Todavía tú estás en este proceso y tú no sabes lo que tú tienes. Wow. Cuídalo, valóralo. Y desde ese entonces para acá,
he estado ahí, he seguido ahí. Tengo un amigo, un hermano mío de San Pedro también, que le llaman Alex Belier, detrás de la pizarra. Saludos, hermano, bendiciones. Que ese fue uno de los que a mí me brindó su apoyo incondicional y en este mundo me guió en su determinado momento. Que eso es algo que se le agradece. Sí, sí. Eso es algo que yo lo llevo es aquí, porque muchas personas, después que pasan un proceso, también se olvidan de quiénes le tendieron la mano. Que quiénes fueron los primeros que... Exactamente. ¿Y dónde tú pones tu altar? Cuando tú ya eres bautizado, te sube Fegay, ¿el destino tuyo era comenzar a trabajar la espiritualidad o simplemente ser servidor? No. Ellos me reclamaron, me dijeron desde el principio que querían que yo me sentara. ¿A trabajar? Sí. De ahí de ese proceso, salgo yo y trabajo yo 4 años en Los Frailes Segundos, en la capital. ¿Tú te vas de San Pedro? De San Pedro a Los Frailes. Cuéntanos. Ahí cuando llego allá a Los Frailes, vamos a decir, llego en cero, tengo mi mesita, tengo mi cama aquí y mi mesa ahí de miseria. Wow. Ahí empieza Tillán a pasar Cirilleú, a pasar Valenyó, San Miguel, y ahí empiezan a trabajar. Ahí ellos empiezan a trabajar porque hay una cosa, ellos mismos son los que abren el camino. Sí, no sí, es uno. Claro. Tú puedes tener una mesita, tú puedes tener una silla, y desde que ellos pasaron y empezaron a hacer su trabajo, porque lo que habla del brujo es el trabajo. Exactamente. Indiscutiblemente lo que habla del brujo el trabajo. ¿Tú recuerdas algo de tu primer trabajo allí en Los Frailes? ¿En Los Frailes fue que dijiste? Sí, en Los Frailes. ¿De donde Rochi, por ahí? Exactamente, en el mismo 12 de la calle La Llave trabajaba yo. Ok. Sí, ahí mismito en la calle La Llave trabajaba yo. Bueno, ¿cómo te explico? Ahí empieza Tillán a coger allá, ¿cómo te explico? A coger lo que se llama es la rienda del trabajo. Sí. Porque nosotros tenemos muchos misterios. Está el misterio de cabecera, pero siempre hay uno que se destaca más en los trabajos y todo. Que ese es el que dice, bueno, yo me voy a sentar. En lo que el otro va y viene, pero ya yo estoy sentado ahí abriendo camino. Ok. ¿Tú recuerdas tu primer trabajo allí en Los Frailes? ¿Cómo fue? Porque tú sabes que ya, yo supongo que en San Pedro tú no llegaste a instalarte, ¿o sí? No. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Porque tú sabes, de repente tú, de no saber nada, a ser servidor y luego a trabajar para ellos, es un poco difícil. Sí, sí, sí. Tú como, tú, yo supongo que tú... Es difícil, pero cuando tú tienes el misterio, todo se te facilita. Es real, real. Cuando el misterio camina de la mano contigo y te escucha, todo va marchando bien, todo camina bien. Exacto. Todo marcha bien. Recuerdo yo el primer servicio que le hice yo a Tillán, allá en las Américas, allá en Los Frailes. Yo me sueño en la tarde, me sueño que viene ese muchachito a hablar conmigo y me dice, me enseña una canasta, de esa canasta de montar fruta. Sí. Y me dice a mí, yo quiero que tú salgas a pedir velas. Wow. Oye, me dice que él quiere que yo salga a pedir vela. Yo me despierto y me quedo analizando el sueño y digo, coño, se ve un poquito feo que uno trabajando un misterio salía a pedir a vela, que la vela lo que vale son 5 pesos. Dale, dale. A pedir vela. Hermano, yo le voy a decir algo. Yo tenía todos los puntos en la mesa. Todo, todo. Wow. Pero yo no tenía el dinero de pagarle al tambú ni el que iba a cocinar. Yo no tengo ese dinero, tengo el compromiso encima. Ese es prácticamente tu primer servicio. Exactamente. Ese fue el primer servicio, la primera mesa que yo le puse a los misterios. Wow. Fue ese. Ya por el tercer día, ya yo he borrado con lo de la vela. Ajá. Ya yo he borrado con lo de la vela. Cuando vuelve el muchachito llega guapo. Y agarra la canasta que él me enseñó y la vira y le trae y se tiró en el suelo a gritar. Óyeme. Cuando despierto, ya el cuarto día, digo, no, ya yo tengo que salir. Yo tengo que salir a buscar esa vela. A salir a buscar esa vela. Le comento a un amigo mío,
del sueño que tuve. Y me dijo a mí, no, fulano, tú tienes que hacerlo. Julio, tú tienes que hacerlo. Eso es un mandado, tienes que hacerlo. Claro. Bueno, hermano, salgo yo para el mercado de Villa Consuelo. Agarro mi carrito y me quedo en el Parque de la Tunti. Y del Parque de la Tunti salgo yo caminando allá al mercado de Villa Consuelo. Cuando llego al mercado de Villa Consuelo, ahí era donde yo iba a comprar los medicamentos, las esencias, las aguas, los aceites. Ahí era que yo lo compraba. Bueno, yo dije, bueno, déjame ir ande mi gente. Que ya, claro, voy a ir ande mi gente a pedirle a mi gente. Que me conocen. Hermano, cuando yo voy, yo ando 5 botánicas. Todo el mundo bien. Cuando yo llego a la última, está la señora en la caja, en el mercado. Y ella tiene como 5 mujeres que son las que despachan a la gente. Y sí, eso está minado de gente. Ay, yo estoy... Es el último sitio que me queda para irme. Y yo estoy, le digo o no le digo. Cuando yo le digo a la mujer me hace una bulla y me dice, ah, pero tú viniste a robarme los seres. Que, mira, hermano, a mí se me cayó la cara. Ay, mi madre. Hermano, se me cayó la cara. Yo sentí que la botánica me cayó encima así. ¡Pra! Y cuando yo voy así, que voy saliendo para la puerta, hermano. Con vergüenza. Sí, yo ya yo iba a salir. Hermano, yo veo un bollo rosado. Así, como con 5 gomillas. ¿De dinero? Sí. Y cuando hago así, que estoy así con la cabeza para abajo, entre medio de la gente, lo que agarro que lo acomodo, me agacho y me lo meto en los bolsillos. Yo no sé lo que yo tengo. En ese momento que yo voy, me dice la mujer, no, no, fulano, ven, ¿qué pasa? Tú eres cliente, aquí yo estoy relajando contigo. Ahí yo vuelvo a la vida. La mujer le agarra y me abraza, me dio un velón de lo grande. Ella era servidora de Santa Marta, o es servidora de Santa Marta, y me dijo a mí, mira, llévale eso a mi mamá. Ponle allá y pídele con fe que todo lo tuyo va a salir bien. ¡Wow! Me regaló una agua florida y me regaló, agarrado y metía la mano en los canatos donde tenía la vela. Y me dice, toma, abre tú, toma. ¡Wow! Ve con Dios. Y después que me voy, me llama la mujer para atrás otra vez. Y mete la mano en el cajón y me pasa, toma para que te ayude. ¿Dinero? Sí. Pero tú tienes una moña. ¿Qué? Claro, porque yo desconozco lo que tengo en los bolsillos. ¡Ay, mi madre! Yo desconozco lo que yo tengo en los bolsillos, hermano. Ajá. Lo que yo tengo en los bolsillos, yo desconozco. Cuando agarro, hago la misma ruta, cojo un motoconcho para el mercado, para la Tunti. De ahí cojo, voy de aquel lado. Entonces, abajo del elevado, tomo un carrito que va para el 12 de las Américas. Pero ahí voy analizando. Y digo, yo sé qué dinero que yo tengo, pero déjame ver. Hay un picapollo en la entrada de la llave, un picapollo chino. Sí. Le digo yo al seguridad, ajá, hermano, agárreme eso ahí, que yo voy a pasar al baño. ¿Qué tú le das? Le doy la funda con la vela y todo, ay, lo que me dieron. Sí. Y lo pongo ahí, él se siente en la puerta y yo se lo doy. Me dijo, sí, ve, no hay problema. Cuando voy al baño, yo lo que voy al baño a contar, a ver qué yo tengo. Cuando yo reviso, yo tengo 34,000 pesos. 34,000 pesos que no estaban, porque vuelvo y te digo, yo no tenía madre ni para pagar el tambú ni para pagarle a la gente que me iba a cocinar. Yo no tenía un peso. Cuando me reviso el otro bolsillo, la mujer me da 4,300. Mamacita. Y voy todo el camino para mi casa dándole gracias a Dios y a los míos. Sí. Entonces, hay muchas cosas que nos pasan. Todos tenemos un proceso. Todos tenemos un proceso en la vida. Todo lo que nos pasa a nosotros es por un bien. Exactamente. Es por un bien. Eso es por un bien, hermano. Eso es por un bien. Wow. Cuando hago el servicio, todo salió bien. Oye, todo salió bien. Cuando estoy ahí mismo en el servicio, ajá, llega una señora con Belieber Khan. Ella salió de su casa con ese ser en la cabeza y fue allá, donde yo le tenía su punto. Cuando él llega allá, yo nunca había visto a la señora ni nada. Ella llegó allá, nosotros, el servicio en su buena tocando. Llegó, yo soy una persona que yo respeto. Aquí y donde quiera que yo estoy, puede ir una persona vieja, joven. Si tiene un loa, lo recibo con mil amor. Amén. Porque ellos son los que saben. Amén. Hay muchas personas que ahora mismo estamos viviendo en la cual, si tú no eres de esa familia, si tú no eres una persona que a ti te conocen,
Tú no puedes ir, nadie te va a pasar un jarro y una vela. Nadie te la pasa. Pues nadie te conoce y tú eres famoso. Eso es así. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Ahora, yo tengo eso ya de costumbre, porque la persona que a mí me inculcaron esto, uh-huh, eran personas de respeto y de valores. Y siempre me lo dijeron. Y hasta esta altura de juego, eso es lo que yo llevo. Amén. Eso es lo que yo llevo. Ese es mi guía, ya ese es mi libro. Ellos me entregan a mí una carga con una condición, y esa condición yo la llevo al pie de la letra. Amén. Llega la señora ya a tu casa con Belier. ¿Qué sucedió ahí? Cuando ese ser llega, yo lo recibo. No era que sabía en el momento que estaba el ser. Uh-huh. Fue una persona que me dijo, mira, esa señora tiene un espíritu, está montada. Wow. Yo vengo a llegarle de que era Belier, porque ella llegó cojeando. Oh. Cuando ella llega cojeando, me llega de una vez, cojo su pañuelo verde, le cojo su digual, le cojo su cosa, su puñal, y se lo entrego. Venga. Agarro y me jinco y saludo a la señora. Ese se la agarró y me pasó la mano en la cabeza y me dijo a mí, mientras nosotros existamos, tú no vas a estar caído, tú necesitabas y tú no querías ir a buscar. ¡Wow! Óyeme, que lo que ellos me estaban dando, que yo no lo quería buscar, y tiene una lógica, es verdad. Sí, y yo eso no que la señora no te conocía no ni tú ahí. No. Primera vez que había visto a esa señora. Que para que la persona entienda, lo que sucedió ahí fue totalmente espiritual. Exactamente. Que el dinero no le faltó a la señora de la botánica, ni mucho menos a un cliente de ella. Exactamente, no. Ellos te dieron la prueba para que tú fueras el sacrificio. Todo es una prueba. Todo es una prueba, hermano. Wow. Y esto, si uno no tiene fe, el que no tenga fe, que se retire de esto. Amén, eso es así. Ahora, hay muchas personas que le andan adelante a los misterios. El misterio, usted anda detrás del misterio. Después de Dios, usted anda detrás del misterio. Sí. Hay muchas personas que se precipitan, como también hay muchos que se desesperan. Sí, exactamente. ¿Tú me entiendes? Muchos se precipitan y otros se desesperan. Eso es así. Precipitarse te lleva al fracaso. Desesperarte te lleva al fracaso. Entonces, mientras uno tenga una luz, un espíritu que nos guíe, que nos ilumine, eso es algo que no tiene precio. Eso es así. Eso es algo que no tiene precio. Entonces, culminó la fiesta en paz. Todo salió bien. Pero Belier me confirmó de que sí estaban conmigo. Porque él llegó en la cabeza de esa señora, la cual yo no conocía a esa señora, y esa señora ni me conocía a mí. Y allá mismo fue él allá a recibir su mesa. Y gracias a Dios recibió su mesa y todo. Todo salió bien. Wow. Antes de nosotros entrar en otro tema, seguimos en Santo Domingo. ¿Qué tan difícil es para un brujo hacer tipo de fiestas espirituales y más en los frailes? ¿Es una comunidad así igual como nosotros aquí? Todo un proceso al principio. Después que uno se gana al vecino, como persona, sí, todo se le facilita a uno. Entonces, que un poquito. Los músicos, ¿cómo? No, los músicos tuve que llevarlos de San Pedro. ¿De San Pedro de Macorís? Sí, tuve que llevarlos. Ahí de San Pedro. Se usaba. Exacto, no, allá fue Benito. Fue un primo hermano de él llamado Requete, que iba en Consuelito. Ok. ¿Entiendes? Que fue allá, fue otro señor de Esperanza que tocaba con Benito en ese entonces. Y ellos fueron los que me dieron la asistencia en el tambor. Ok. Mm-hmm. Que ya de ahí de Santo Domingo, tú nada más estabas ahí. Exactamente. Y luego de Santo Domingo, ¿qué pasa que tú nada más duras los 4 años y te vas para dónde ahí? Bueno, ahí yo tengo un sueño. Óyeme, porque es que esto es espiritual, uno no se gobierna. No, uno no se gobierna. Yo tuve un sueño. Tú has ido mucho a Guaymate, tú has ido mucho al Play. Pila. Tú sabes que en el Play de Guaymate hay una mata que tiene un hoyo. Sí. Yo me hago un sueño de que yo estoy ahí en esa mata y van dos personas abajo, pero tienen un toro amarrado en la mata allá arriba. Hay un toro que lo tienen ellos dominado, maniado, alzado por una soga. Wow. Cuando ellos tienen el toro ahí, de que yo voy pasando. Y me dice, mira, ese toro se va a caer. Cuando el toro se cae, que va para arriba de mí, como que me va a llevar, yo me quedo tranquilo. El toro lo que hizo fue que me respiró en la cara. Todavía pasaron un mes, yo sentía ese caliente y ese olor a ese toro.
Pero todavía tú estás en Santo Domingo. Sí, estoy en Santo Domingo. Me hago el sueño ahí. Le comento al tío mío que está ahí. Le digo, Frank, yo me hice tal sueño. Él me dijo a mí, tú tienes que ir a esa mata. Tú tienes que ir a la mata. Pues tú sabes dónde queda la mata. Y digo, sí, tú tienes que ir a esa mata. Cuando yo voy a la mata, llevo un pote de romo y tres velas. Una blanca, una roja y una negra. Y voy con un pote de romo y hago un servicio. Cuando hago el servicio en la mata, ahí yo bajo, ahí yo estoy en Guaymate, duro unos tres días en Guaymate, de la capital. Estoy ahí, vengo y tengo otro sueño más. En la misma mata, pero entonces ahora yo estoy recogiendo una piedra. Llevo yo en el sueño maíz, maní, masita, pan y un pote de romo. Pero ahí yo voy, en el mismo sueño, voy y riego ese maní y levanto la piedra. Y me llevo esa piedra. Allá mismo, en la misma mata. En la misma mata, en el tronco de la mata. Pero todavía todo lo tuyo está en la capital. Sí, estoy en la capital. Vuelvo y le comento al tío mío. Me dice a mí, no, no, lo que tú viste en el sueño, eso es lo que tú tienes que hacer. Tú no tienes que hacer más nada. Eso que tú viste, eso es lo que tú tienes que hacer. Bueno, agarro y me fajo todo esto maíz, maní. Echo un poco de ajonjolí y agarro y puesto eso. Y voy allá, cuando voy al tronco de la mata... Tenía hoja, cuando busco, agarro y limpio la mata, veo la piedra que yo vi en sueño. ¿En la mata? Sí, estaba ahí la piedra. ¡Wow! Cuando voy allá, hago el desmán, hago lo que voy a hacer y levanto la piedra. Le pago a la mata y me llevo la piedra. Y ahí esa piedra me la llevo y la tengo en mi altar. Voy a un servicio en mi altar y le doy entrada a esa piedra. ¿Qué pasa con esa piedra? Ese misterio que está en esa piedra es Tilentó. ¡Ay, mi madre! Óyeme bien. Esa piedra que está en la mata, ese Tilentó. Cuando pasa ya como un mes, me sube el misterio, me sube el dueño de la piedra. De la garra que pasa, me deja dicho que yo me voy a ir para Guaymate de nuevo. ¡Ay, mi que madre! Que tengo que irme para Guaymate. Me dijo que no, no me lo dijo con esa exigencia, pero sí me dejó saber que yo iba a volver a Guaymate. ¿Qué pasa? Yo tengo un hermano, bueno, Macá. Ajá. Me dicen a mí, mira, hay una señora de Higüey, pero ella no puede ir a la capital. Entonces no puedo ir tampoco a la casa de la señora. Pero lo que hago es que la atiendo en Guaymate. ¿La atiende allí en Guaymate? En mi casa, sí, en mi casa agarro y la atiendo. Cuando yo vuelvo de la capital que cojo, yo dejé la piedra. ¿La dejé en Guaymate? No, la dejé en la capital. Ok. Pues cuando la levanté, me la llevé para la capital. Sí. Entonces ahí vengo y me devuelvo para allá, que vuelve y me dice que tengo que traer la piedra donde yo voy. Bueno, puse la piedra allá. Y de esa piedra ahí terminó un altar. Me ramó. Anda el día. Ahí ya yo estaba sentado trabajando. Ahí cuando yo vine a pestañear, ya con el flujo de la gente, y que trabajo para aquí, trabajo para allí. Ya yo estaba sentado. Viviendo en Guaymate. Sí, ya yo estaba en Guaymate. ¿Qué pasa? En ese transcurso, muere Víctor de Rosario, que trabajaba frente a la grúa de 107. ¿Él era un gang? Sí. Okay. Brujo mencionado. El primer brujo en esa zona de 107, el cruce, en ese entonces no habían. ¿El 107 es un chimapalle peligro por ahí? No. Antes de llegar a Ande la Mambosa, cuando tú dejas aguacate, cuando tú subes aguacatico, la subía, a mano derecha tú entras, tú ves cuando tú dejas 106, sí, que hay unos rieles, sí, hay una callecita ahí, hay una matemango que te lleva allá mismo al frente de la grúa. Ok. Ahí yo llego. ¿Eso es del lado de la pista, como quien va para el Ceibo? No. No, de este lado, como quien va para Higüey. A mano derecha. Sí, para ahí mismo, que sí, donde va Higüey. Tú te metes ahí. Oh, ok, sí, que hay una cuanta casa, sí. Exactamente. Eso es 107. ¿Qué pasa? Allá han pasado como 15 brujos y ningún brujo puede trabajar ahí. ¿Pero tú estás en Guaymate? Sí, yo estoy en Guaymate. Me dice a mí, me llama un hermano del difunto llamado Miguel, que ya él y yo nos habíamos tratado, habíamos hablado, nos conocíamos. Y cuando yo llego allá, él me dice a mí, fulano, Julio, mira, yo sé que tú tienes tu altar en Guaymate, pero aquí frecuentan muchas personas.
porque la gente no sabe que mi hermano murió. Sí. Entonces yo no quiero dejar eso caer ahí, porque yo quiero tener eso ahí como en homenaje de él. Ok. Tú puedes sacar un día, yo te reúno a la gente y tú vienes y le trabajas. Ahí yo duré 4 años trabajando. ¿En 107? Sí, en 107. Yo. ¿Pero qué pasaba? ¿Que los otros brujos no daban con el lugar? No, porque oye, ¿qué pasa? Tú sabes que ellos hay corrientes que no ligan con ciertas personas. Correcto. ¿Tú me entiendes? Nosotros estamos hablando un ejemplo ahora mismo de Fegay. Pero Fegay aquí y donde quiere Fegay. Correcto. Es un solo. Real. ¿Tú me entiendes? Y cuando tú le sirves a la línea, cuando tú tengas una línea espiritual en la cual tú estás al día, ¿tú me entiendes? Tú puedes caminar arriba del fuego, que si yo te dije métete ahí, a ti no te va a pasar nada. Exactamente. Ellos te amparan. Exactamente. Ellos te amparan. Y tú viviendo ahí en el trabajando en el Batey 107. Sí. Y tú recuerdas de cosas, porque si era tan difícil. ¿Qué, hermano? ¿Qué es lo que sucedía? Ya yo estoy sentado ahí. Ajá. Yo estoy terminando tan tarde que tengo que quedarme a dormir ahí. Wow. ¿Qué pasa? Para cargar el móvil mío que yo tenía en ese entonces, yo tenía que ir allá a la boca del río, de Río Chabón, en el colmado que está ahí. Había un colmado amarillo antes ahí. Ahí era que todo el que vivía en esa zona así, sin luz, tú ibas temprano y llevaba el teléfono a cargar ahí para tener. Porque no había energía. En ese entonces no había energía ahí. O sea que ya Guaymate te queda, vamos a suponer, a unos 7 minutos de motor, ¿verdad? O más. A unos 10 minutos. 10 minutos. Sí. Ya tú prácticamente te mudas a 107. Sí, me quedo ahí. ¿A vivito? Sí, me quedo ahí. Voy a Guaymate así lo pero, que pero tú eres batallero. No, pero claro. Ay, pero mi claro. Madre. Ok, cuando tú vas a cargar los teléfonos y todo, ¿qué sucede? Mira, ahí hay un hoyo, hay un camino. Ajá. Que era de este señor, el dueño del chalet. De este señor, de Freddy Beraldino. Ok. ¿Qué pasa? Ese hoyo ahí de Freddy Beraldino, ahí, en un momento atrás, en la era de Trujillo, en los tiempos de Trujillo, ahí había como una fosa donde en la cual quemaban los haitianos principalmente. ¿A dónde es eso, bro? Sí, porque tú ves ahí en la... Cuando tú ves en el cruce. Sí. Tú sabes que está la escuela. Antes llega, hay una escuelita y hay... Y hay un centro de atención médica ahí. Sí. Al lado le queda la escuela. Eso al frente, tuvo una casa grande que está abandonada, que está a la vera del play. Sí. Esa era la casa de Freddy Beraldino. Y él era la persona. Él era el capatá, él era el que sabía de todo eso, de la caña y todo. Él era el jefe. ¿Y las personas la quemaban? Ahí quemaban personas. Y te pones a buscar la historia de gente por ahí. ¡Wow! Te van a decir, te van a contar mejor que yo. ¿Qué pasa? Cuando yo voy caminando ahí, yo me voy caminando porque de ahí, desde 107 donde yo estaba, hay un camino que te deja allá mimito, allá en la boca del puente, en la callecita muerta. Sí. Bueno, yo voy caminando a buscar mi teléfono, yo voy como a las 7 y pico de la noche. Cuando yo voy llegando, hay una matica de mango, cuando voy llegando, viene un toro blanco. Con los ojos prendidos en candela. El toro blanco, con los ojos prendidos en candela. Pero cuando te digo blanco, es un blanco reluciente. Y cuando viene ese toro, ahí yo no sé de mí. Wow. Ahí instantáneamente ya yo no sé de mí. No sé. No, a las 7 de la noche. A las 7 y pico de la noche. Cuando yo vengo a llegar en silla, yo estoy en 107 y tengo el teléfono. Wow. Yo iba de camino para allá. Y cuando ya tú recobras memoria. Ya yo estoy en 107. Tú tienes todo tuyo. Y tengo mi teléfono y todo. Ay, sí. Mi madre. Al otro día, bien temprano, llega ese hombrecito chiquito. Y me dice a mí: coño, Julio, pero tú no eres muchacho. Me dijo a mí: coño, pero tú no eres muchacho. Ay, y yo le digo, ¿cómo así? Me quedo yo así inocente. Y digo, no, ¿cómo así? Yo no sé lo que tú me estás hablando. Me di, ahí agarro y uno de los muchachos que trabaja, le doy café al hombre, le doy un pote de romo al hombre. Y puse al hombre también que me botara un poco de agua y romo en el altar. ¡Wow! Porque que, oye, tú estás en un sitio y donde quiera tú tienes pruebas. Donde quiera te prueban. Tú llegaste a un sitio
Y tú no le puedes pasar por encima a ninguno del que está ahí ya plantado. Realmente, realmente. Ellos te van a probar, en un momento determinado te van a probar a ver qué tú pesas. Exactamente. Eso es así. Bro, y algo más que tú recuerdes de allí, de ese batey, porque yo no. Escuché que era tenebroso. Sí. Y estaba un batey cerca de él, ¿cómo que se llama? Que hacían gagá ya, que había un tipo que tocaba mucho por ahí cerca. Como en una de las curvas. En una de las curvitas, tú estás hablando de 105. Después de 105, metiéndose para adentro. Después de 105, ahí está 106. También 106, en un momento determinado, fue peligroso también. Okay. Eso por ahí era peligroso. Ok, ok. Sí, todo eso ahí era peligroso. Mira, yo cuando cogía para el cruce, muchas veces, yo me enganchaba en los rieles, iba caminando y salía atrás de la escuela, una escuela nueva que hay ahora. Ajá. Que ahí hay un mapú. Ahí hay un mapú, una mata de mango que depositan, un demambué. Que eso ahí también es peligroso. Eso ahí no era para muchachos. Ahora, yo después de eso, yo andaba ahí a toda hora. Ya. Yo cogía de ahí atrás y cogía pan de mi compadre Fernando para el cruce. O sea, que tú no conoces a Fernando desde ahora. No, Fernando y yo no nos conocimos desde ahora. ¿Es desde hace...? Sí, claro. ¿Cómo claro. le dicen ese pedazo donde vive Fernando por ahí? Santa Rita. Santa Rita. Sí. Señores, estamos hablando del próximo alcalde, Fernando. Saludos a mi hermano, bendiciones, Fernando Bosú. Sí, ese es mi hermano. Esperamos que las personas apoyen esa candidatura de nuestro hermano Fernando. Muchas bendiciones. Ok, entonces tú ibas allá. Sí, Fernando y yo no nos conocemos. Y Alessi. Ok. Hay otro que se llama Alessi también, que nosotros nos conocemos. Y son personas también, porque Fernando vivió mucho tiempo en Guaymate. Sí. Cuando él vivía con Margarita. Fernando me conoce a mí desde muchachito. Ok. Sí. Bro, ¿y algo más que tú no puedas contar de 107? Tú sabes, hermano, que hay ciertas cosas que uno... Hay ciertas cosas que no se pueden decir. Ajá. ¿Tú me entiendes? Pero de que te digo de que es peligroso, de que por lo menos en ese momento la cosa estaba más cruda. La cosa estaba más caliente. Wow. Estaba más caliente. Sí. Okay. No era para muchachos. Ok. Entonces, luego de 107, ¿a dónde te mudas? De 107, yo me quedé ya centrado en Guaymate. Ok, antes de nosotros irnos de 107, ahí fue que surgió una historia de un hombre como que vivía con una señora, con una mujer, y como que él la mató en ese tiempo. ¿Fue en 107 que pasó eso? ¿Y cayó preso como en el Seibo? No fue ahí. No. No, ok. No fue directamente ahí, ¿no? Ok. No, ahí no. Porque cuando yo te hablo de 107, lo único que había en 107 al lado de ese altar era un barrancón. Nada más. Un barrancón y más nada. Ahí no había más nada. Uy, pero... El altar y un barrancón. ¿De cuántas casas estamos hablando que tenía? Estábamos hablando de ese barrancón, lo que tenía eran como 6 habitaciones. ¿Y cuán, como de cuántos habitantes era ese bateycito? Pequeño, ahí no llegaban a 20 gente, la gente de ahí. Wow, Julio, ¿y cómo tú ya viviendo en la ciudad, viviendo en Santo Domingo? Señores, para que ustedes vean que cuando uno tiene espíritu de verdad, los sacrificios que se hacen. No, es que uno no se gobierna. Su magnífico. Aquí nadie me puede decir a mí, independientemente de que sea Hogán o Mambosa, de que se gobierna. No, es nosotros real. No nos gobernamos. Real. Aunque uno diga una palabra... Ellos vienen y ponen otra y esa es la que se tiene que cumplir. Exactamente. Eso es así. Totalmente de acuerdo. Bro. Yo recuerdo una vez, yo tenía un prillé allá en Guaymate y acabé con... Cuando termino del prillé, yo le di un dinero a una persona, me voy a reservar el nombre, para llevarle un macuto al mapú que está en el arroyo de Guayana, arroyo Bermejo y Guayana. Y cuando cuadro con la persona, le pago a la persona para llevar el macuto, un macuto de Fegay. Y ese macuto, cuando yo me levanté, algo me dijo a mí como que me levantara, y me levanto, y en la rama que yo tenía allá, veo el macuto. El macuto tenía un galón de romo amarrado. Y cuando el macuto sin el galón de romo, yo cogí, entré al altar, cogí media botella de romo, y fui a depositar mi macuto. Recuerdo yo que hay un amigo mío que le pido a esa hora el motor prestado. A las 3:00 de la mañana. Wow. Le pido el motor prestado para llevar el macuto.
Cuando llego ahí, que ya voy a coger el crucecito que está de 22, saliendo de Guaymate, entre 22 y el camino ya para llegar al arroyo de ahí, el mismo arroyo Bermejo, del cruce de Higüeyana, cojo yo para allá. Y cuando voy a la mata de mango, tú sabes que en ese entorno, en ese pedacito hay una mata de mango. Y cuando llego a la mata de mango, se me apaga el motor. Reviso el motor a ver si es la gasolina, si es la bujía. Un fallo total. Agarro el macuto y lo pongo arriba del tanque, cojo mi motor y voy empujando para adelante. Cuando yo bajo de la mata que me estoy acercando, al fondo allá yo veo dos puercos. Me topo yo con esos dos puercos. Un puerco coge a la derecha y otro coge a la izquierda. Cuando esos puercos entraron al cañaveral, las matas de caña, toditas en el suelo, y un brisazo que se metió. Y nada, seguí para adelante. Tenía yo el pañuelo fregado en los bolsillos, como yo acostumbro a andar con él, y sacudí mi pañuelo y cogí para allá. ¡Wow! Cuando llego a la orilla, busco una orillita, parqueo el motor y bajo. Y me busco la orillita y bajo y engancho mi macuto. Y voy y deposito. Cuando subo, cojo mi motor como de costumbre, porque ya el motor está quedado. El motor no me quiere prender. Cuando salgo, que llego casi al frente de la mata, digo yo, déjame revisar. Y le doy una patada al motor. El motor me prendió. Prendió el motor, ay, mi madre. Me prendí el motor ahí mismo. Me prendí el motor, la agarro y cojo para mi casa. Cuando estoy entrando a Guaymate, a la Duarte, me topo yo con dos compañeros, con dos colegas, y me encuentro los dos colegas sudados y me preguntan, oh, fulano, y digo, no, estaba allí cumpliendo mi compromiso. Yo lo miré y le dije, no, estaba allí cumpliendo mi compromiso, hermano, y cogí para mi casa. ¡Wow! Julio. Entonces tú estás en 107. ¿Y qué realmente, si todo estaba funcionando normal, qué te lleva a salir del Batey 107 a caer de nuevo a Guaymate? No, lo que pasa es que tú sabes que ocurren ciertos problemas. Tú sabes que ese señor dejó unos cuantos hijos, lo dejó pequeño. Okay. Porque el más grande de él se había muerto. Okay. Tuvo una dificultad, una enfermedad y murió. Murió de eso. O sea que 107 es particular. Sí, 107 es particular. ¿107 no pertenece al central? No, nada más lo que pertenecía al central era eso, ese asunto ahí. Y eso es colono. ¡Ok! Eso es colono. Ese vainita que había ahí, habían gente del central ya porque los colonos estaban afiliados. Al central. Al central, claro está que ellos le hacen una casa, pero no directamente del central, el terreno no era del central. Ok, ok. Entonces, los muchachos que están, vamos a suponer, en la propiedad donde tú estás, ya ellos crecen, tú estando ahí. ¿Así es? No, lo que pasa es que son pequeños y fueron de diferentes madres. Ok. ¿Tú me entiendes? Diferentes madres. Entonces, ella ahí se mete la disputa en la cual están reclamando el terreno, de buscarle una venta a eso ahí. Wow. Sí. Y ellos están ahí buscándole venta. Entonces lo que yo hago es que me traslado a Guaymate. Tú le dices, no voy a pelear por eso, eso es de ustedes. No, exactamente, porque yo directamente no tenía ningún problema. Y ya tus clientes de ahí te van a seguir donde tú estés. Exactamente. Ya de ahí me transfiero a Guaymate. Porque yo independientemente tenía el altar en Guaymate. Tenía tu altar en Guaymate. Sí, en sí. Lo propio, en lo exactamente. Tuyo. Ok, cuando tú llegas a Guaymate, ¿qué sucede ahí, brother? Ya tú estás instalado. De ahí sigo trabajando. Sigo trabajando. ¿Qué pasa? Vuelvo y te digo, yo la comunicación mía, porque hay muchas personas que hasta pueden decir que hasta lo ven. Ajá. Esto es algo que uno no puede decir, porque esto no tiene límite. Los espíritus no tienen límite. Exacto. La gente dice, no, que el misterio, que esto, pero los misterios no tienen límite. ¿Tú me entiendes? De ahí, ¿qué pasa? De ahí vengo. Y me transfiero a Guaymate. De ahí Jean Fegó me manda a buscar en cabeza de Tianá, la señora Tianá del 80. La dueña del gaga del 80. La dueña del gaga del 80. ¿Qué pasa? Esa señora, cuando yo hacía mi prillé, ella era la que estaba encargada de la comida de los seres y todo. Wow.
Wow, pero que todo el tiempo tú has buscado ancestros. Sí, siempre he estado con mi viejo, sí. Siempre, todo el tiempo. Me dice ella, me manda a buscar con el marido. Que yo lo tengo en la gloria, el difunto Cheche. Cheche llega a la casa y me dice a mí que Jean Febo me quiere ver. De ahí yo cojo el Guaymate y salgo para allá. Que a Tiana le dijeron que ese gagá, ella tenía que entregármelo a mí. Ay, mi madre. Ahí vengo yo, vuelvo y te digo, estoy nulo, estoy indeciso porque es una carga. Sí. Es una carga muy grande. ¿Tú me entiendes? Algo que uno tiene que pensarlo de todas maneras. Pero cuando el ministerio dice que voy por ahí, aunque uno lo piense, vira y torne, sí, es lo que él diga. Exacto. Ahí vengo yo y le digo, bueno, yo no tengo ningún problema. Ahora vamos a... Yo tengo que consultarlo con Fegay. Exacto. Con Cecilio y con Tillán, que son los que saben. De ahí va la señora a la semana y va y habla con Tillán. Allá en tu cabeza. Sí. Y le dice Tillán a ella que sí, que él fue quien mandó a entregarme el gagá. Ay, mi madre. Que ese gagá era de él. Independientemente de que ella trabajaba con Jean Febo, pero el gagá es de Tillán tanto. Ok. Entonces, cuando van de ella en sueño y le dicen a quién tienen que entregarle el gagá. De ahí vengo yo, como ella estaba viva, yo seguí la tradición normalmente, como al pie de la letra, como ya lo seguía. Estando ella viva, yo lo hacía. O sea, que ya tú tomas la rienda del gagá realmente. Exactamente. ¿En qué va? ¿En Guaymate o en el 80? No, yo lo hago allá mismo en el 80. ¿En el 80? En el 80 lo hacía yo en ese entonces. Mira, de relajo. Sí, en el 80 lo hacía yo ahí mismo en ese entonces. Hacía yo ese gagá. ¿Qué pasa? Ahí viene el tema en la cual yo no tengo fuerza. Económicamente para hacer gagá. Para hacer gagá. Y tengo poco conocimiento de lo que es el gagá. ¡Wow! Tengo poco conocimiento de lo que es el gagá. Viene Tillán, sube y manda a reunir una persona de confianza. Ajá. Cuando reúne la persona de confianza, agarra y firma en un cuaderno y le da unos números. Le dice, mira, esto es para que me hagan mi gagá. La gente agarra entre 15 que habían ahí y se sacan ya los músicos que están tocando. No se le da un peso en efectivo. Ay, mi madre. Él viene y le firma y le dice, mira, ese palé. ¿A los músicos? Sí, ya están los músicos, que son los mismos músicos que tienen que buscar romo, que tienen hasta que pagarle a la reina a los músicos. O sea, que ellos te meten eso, pero no había una economía todavía. No había economía. Ellos están bregando con tarjeta de crédito. Exactamente. Sí, porque sí. Están los números ahí. Exactamente, y así mismo, hasta el sol de hoy, así que se ha manejado. Porque la gente dice, no, que... Pero lamentablemente, para embromar con un gagá, no estamos hablando de 2 o 3 pesos. No es fácil. No estamos hablando de 2 o 3 pesos. ¿Y qué tiempo faltaba para Semana Santa antes de tú meterte a lo que se llama el gagá? Ya ellos te comprometen. Cuando ellos me traen el gagá para Semana Santa, lo que faltaba eran como 20 días. Mamá, ¿tu primer gagá? Sí, como 20 días. Vuelvo y te digo, no tenía ni el conocimiento ni la fuerza económica para hacer el gagá. Julio. Hubo muchas personas que yo le decía, yo voy a hacer gagá, y hasta se burlaban de mí, pero ve acá, muchacho, ya, tú no sabes lo que tú estás hablando. Me decían a mí, mi cara. Ay, mi madre. Tú no sabes lo que tú estás hablando. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Gagá. Pero tú no sabes lo que tú estás hablando. Porque en realidad el gagá no es para muchachos. No es para muchachos realmente. No, porque un proyecto, tú te agarras y te organizas. Sí, tú te organizas. Un proyecto dura un año trabajando. Sí. Y sea lo que sea, cuando llegue la fecha, tú tienes eso ahí. Exacto. A veces uno está sentado en el altar ahí, sube y ya dice, no, yo creo que me toque mi tambor y fácilmente duro 5 días tocando. Sí. Y volviendo al tema del gagá, sin olvidarte lo que tú nos estás diciendo, ¿qué cuán difícil es hacer un gagá en Semana Santa específicamente en estos tiempos? Tú sabes que antes, las condiciones de antes, igual que ahora, antes los mayores, cuando iban a bailar gagá, iban de diferentes servidores, incluso a buscar pañuelos para ir con eso. Sí. Ya eso tú no lo ves. Que ahora me mito un mayor, en una ropa de un día está gastando 20 mil pesos. Yeah. Ropa, tenis y pañuelo, nada más por,
por guardar un día. Te estoy hablando de lo que él gasta. De lo que él gasta, la inversión de él en su ropa, en sus cosas. Wow. ¿Tú me entiendes? No es lo mismo que antes. Antes tú venías, tú tenías una enfermedad, tú tenías un hijo caído con cualquier tipo de problema y tú venías y decías, hacías una promesa con el ser. Como tú le decías, Fegay, mira, yo voy a salir contigo, voy a salir a bailarte a ti. Wow, tal y tal, esos tres días, así, contarle que tú me ayudes. Sí. Contarle que tú me ayudes con eso. Sí. Y la gente cumplía, pero ahora mismito no. Ahora mismito todo es plata. Exactamente, sí. Realmente. Ok, entonces, ya para sacar un gagá, podemos decir que un gagá no se saca ni con... mayoría de las personas que yo le pregunto, dice que hay algunos que se van 5, hay otros que se le van 3, hay otros que se le van 4. ¿Como cuánto más o menos gasta el gagá de Julio Tillán para salir a la calle en Semana Santa? Bueno, nosotros estamos por encima del millón de pesos. Estamos por encima del millón de pesos. ¿Para sacar el gagá? Sí, sí, sí. Nada más, si tú te pones a meterle lápiz en los calentamientos que uno hace, y fácilmente está gastando uno 200, 280, 300 mil pesos. ¡Wow! Antes una persona a ti te tocaba un tatú, porque ahora es que estamos en el tema de la corneta, los corneteros. Ajá. Un tatú. Y a ti te agarraba ese tatú, era con un compromiso. Te agarraba con un compromiso, sí. Que era prácticamente, vamos a decir, por amor. Exactamente. Que el que tocaba entendía que le debía ese espíritu, iba y te tocaba. Iba y cumplía con el misterio. Iba y cumplía con el misterio. Pero ya no. Pero entonces que ahora cada músico que tiene un compromiso, llámese mayor, reina, a todito hay que pagarle. Sí, hay que pagarle a todo el mundo. Son pocos, tú hallas, pero son pocos. Son pocos, tú lo puedes contar con un gagá, tú lo puedes contar con los dedos de la mano. Con los dedos de la mano, la gente que están por sentimiento. Sí, que están por sentimiento, que están por amor. ¡Wow! No, eso ahora mismo nadie. O sea, no hay nadie por sentimiento. Hasta el fuetero hay que pagarle. Sí, todo el mundo. Y yo entiendo que sin denigrar los gagá, vamos a decir, un poquito más tradicionales. Porque el gagá del 80, ese gagá que tiene Julio Tillán ahora, era de bambú, ¿verdad? Sí. ¿O tocaba así? Un gagamao. Era un gagamao. Un gagamao. Ok. ¿Y cómo? ¿De dónde surge? Pero antes de yo hacerte esa pregunta, me gustaría preguntarte que ¿cómo fue tu Semana Santa? Tu primera Semana Santa. Ya faltan 20 días. Sí. Para tú hacer gagá. El hombre no tiene conocimiento de cuáles son la esencia del gagá. Pero la señora que te entrega el compromiso, ¿te acompañó? Sí, estuvo ahí conmigo. Ok. Sí, eso fue una de las cosas que a mí me ayudó bastante. Te da ya fortaleza. Por lo menos ya cuando cojo la responsabilidad ya me va guiando, me va diciendo ciertos puntos que tenía que hacer. Ella estaba ahí conmigo ahí al lado. ¿Y en qué año fue eso? Estamos hablando del 14. Ya. 14, 15, por ahí. 2014. Sale Julio Tillán una Semana Santa para la calle. Sí. ¿Y algún... ¿Cómo te puedo decir eso? ¿Alguna experiencia vivida esos días de Semana Santa? Bueno, yo te voy a explicar. Tu primer año. Yo te voy a explicar a ti algo. Allá en las afueras de... saliendo de Guaymate para retornar al 80. Ya iglesia, Domingo Santo. En la Iglesia Católica. Sí, ok. Viene un gagá. Venía un gagá que estaba en la misma entrada de Telo Zuna. Y yo estamos en la esquina ahí casi cruzando los rieles. Ajá. Y me dice la señora, toda la gente del gagá que se vaya. Y mandó al esposo de ella, Chiché, guiando el gagá adelante. Y nosotros nos paramos ahí mismito en los rieles. Esa señora agarró y sacó una botella, hermano. Ahí. Y ella agarró, rezó, sopló la botella 3 veces y me dijo, vamos. Cuando nosotros volvimos a ver el gagá, el otro gagá, estaban esa gente peleando uno con otro. ¡Wow! Eso es ya Domingo Santo. Sí, Domingo Santo. Y de vamos a suponer Viernes Santo, ya tú eres dueño del gagá, tú eres la cabecilla del sí, gagá. Sí. ¿Cómo fue el proceso? ¿Y para dónde cogieron? ¿Cuáles fueron las rutas? Si tú supieras que nosotros hicimos una ruta local, tú sabes, como que lo mismo que te estaba explicando, no era
no era que había fuerza. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. No era que había fuerza. Estábamos diciendo que era un gaga como de 35 personas. ¡Wow! ¿Tú me entiendes? Ya de ahí nosotros cogemos cacata, tocones, aquí arriba Milagrosa. Sí. Batey Milagrosa, que ya no está. Hoyo Puerco, el 20. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Y el domingo, porque tampoco nosotros andábamos en vehículo. ¿A pie era? Nosotros andábamos a pie. O sea, era a pie que andábamos, nosotros andábamos en vehículo. Tu primer gagá fue a pie. A pie. Es que estamos hablando que tú andaste, si tú, pero espérate, Julio, espérate. De Batey 80, ¿tú cogiste para Cacata a pie? Nosotros cogimos, salimos allá de Wilfrido primero. Ande Cheche. Fuimos Ande Cheche. Diablo, que es lejísimo. Y de Ande Cheche, nosotros, hay un Batey que queda en Los Rieles, que ya ese Batey lo que queda como una casa, dos casas. Ahí nosotros amanecimos. Pues entonces después al otro día coger. Pues te estoy diciendo, tú nada más tienes que ver los batellitos que nosotros visitamos en esos tres días, que fue algo local. Sí. Pero sí, al ser a pie, se nos llevó todo el tiempo. Y la experiencia más bonita, como, vamos a decir, usándome la palabra, principiante en ese momento que tú te llevaste, de tener un gaga en la cabeza. No. Ser cabecilla de un gaga. Oye, la espiritualidad y el respeto es algo que no tiene. Es algo que no tiene precio. Éramos poquitos, pero eran leales. ¿Y cómo sonaba ese gagá? Porque cuando... No, yo unos cuantos videos por ahí que más adelante yo te lo voy a enviar. No, tú me vas a enviar eso hoy mismo. No es que sí, más adelante, hoy mismo yo quiero ver. ¿De ese tiempo tú tienes? Desde ese mismo tiempo, no, de los últimos años sí. Porque tú sabes que tampoco estamos hablando de cosas de que redes sociales. No. Estaban las redes sociales, pero no pero así. No así. Sí. Eso... ¿Tú me entiendes? Pero hay unos cuantos videos. ¿Y en ese trayecto, cómo ustedes se hacían? ¿Tocaban en medio de la caña o se paraban? Bueno, llegaban... No, nosotros caminábamos. Ya cuando nos estábamos acercando el batey, wow, Prendían el gagá. Sí, nuevo. Exactamente. Y todo el mundo con amor. Exactamente, con amor. Y, todo y, el mundo. Y en, es, y en ese tiempo, ¿cómo se manejaba la alimentación? No, la comida. Nosotros teníamos una persona. Nosotros teníamos una persona en una camioneta. Tenían una camioneta atrás, que esa camioneta llevaba agua, llevaba arroz, llevaba los fideos, salami. Y nosotros agarrábamos en la mañana y hacíamos una sopa. Y ya cuando iban llegando ya a las 12 del día, ya la comida estaba. Ok. ¿Entiendes? Ya la comida. Como Ande Cheche. Exactamente, porque ahí en ese momento, nosotros principalmente, ya habíamos hablado con un par de gente que nosotros comíamos en la casa de la persona. Ok, recuerdo que lo volaba la comida. Wilfrido no cocinaba, pero él mandaba a comprar la comida. Sí. Ok. O sea, que ustedes llegaron ahí a lugares de brujos que... No, y nosotros andábamos a base de fundamentos, porque hay una cosa que la gente no sabe. Ahora mismito, tú, ellos hay un gagá, pero ellos hay mucha casa de diablo. En la cual uno tiene que hacerle su devoción. Sí. ¿Tú me entiendes? Brindarle su homenaje. Cargar cada quien con su cruz, con su compromiso y tocarle. ¿Tú me entiendes? Y coger también fuerza. Ajá. ¿Tú me entiendes? Y coger fuerza de esa mata. Y así uno iba echando para adelante. Real. Sí, porque es así. Julio, dentro de eso. ¿En qué momento tú decides pasar de este tipo del gagá, vamos a decir, del gagá crudo de bambú, sí, a el gagá de corneta ya, al gagá, no vamos a decir moderno, porque en Haití hay un territorio que siempre han hecho ese tipo de gagá? Uh-huh. Pero ¿en qué momento tú haces el cambio del gagá de bambú normal a tener esta trompeta, la corneta? ¿En qué momento tú decides? No, ya de ese cambio decide Tillán. Tillán. Sí, porque hay algo también que la gente no sabe, aunque hayan la corneta atrás, pero los cinco bambú de fundamento siguen adelante. Siguen ahí intacto. ¿Tú me entiendes? Lo que varía es atrás, pero adelante sigue siendo el mismo gagá, ¿no? Correcto. ¿Y qué tú entiendes sobre el gagá Mahón, como tú le dices, al gagá de ahora? ¿Qué diferencia tú entiendes que hay sobre la esencia, hablando esencialmente? No, lo que pasa es que tú sabes que la cosa, según va pasando el tiempo, va cambiando. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Va cambiando. Por ejemplo, yo toco aquí, yo empiezo a tocar con el gagá Mahón. Después que entran, ya es porque nosotros tocamos un par de piezas Mahón, entonces ahí entra
porque eso no se pierde. Eso no se pierde. Ese respeto y esa tradición, eso yo no la voto. Yo empiezo con el gagá majón, por ejemplo, voy a salir de mi casa, toco gagá majón. ¿Tú me entiendes? Ya después que se le tocó a los seres correspondientes, su música, cantándole, entonces ahí entra la corneta. Ok. O sea que la raíz viene siendo la misma. Viene siendo la misma. Ok. Y ya tú tienes tu gagá, tú estás tocando gagá en Guaymate, ¿verdad? ¿En qué momento tú lo pasas del 80 a Guaymate? Oye, ¿qué pasa? Yo el compromiso del 80, por ejemplo, de tocar allá en el 80, tú sabes que ahí entramos en la negociación. Porque ya ahí es la cual yo tengo que hablar con los misterios, uh-huh, explicarles, decirles las cosas como son. Sí. ¿Tú me entiendes? Ajá. Tan pronto, yo no podía moverme del 80 mientras la señora estuviera viva. ¿Tú me entiendes? Porque yo, vamos a decir, yo tenía el compromiso, pero no estaba un 100%. ¿Tú me entiendes? Vamos a decir que estaba un 70, un 60%. Pero ya al morir la señora, y entonces ahí, porque yo siempre me cuidé de que aún ella estando en viva, nunca le pasé por encima. No. Siempre me mantuve como que yo no era el cabecilla, siendo el cabecilla. Ok. Dándole su prioridad a ella. Ok. ¿Tú me entiendes? Que eso vamos a decir, estamos hablando de respeto. El respeto. No estamos hablando de que yo no lo podía hacer, uh-huh, o no lo puedo hacer, porque instantáneamente me lo pasan, yo podía opinar. Exacto. Pero yo me mantuve ahí. Entonces, cuando la señora fallece, ahí es que tú decides, bueno, ya. Ella me dijo que quería su gagá cuando la llevara al cementerio, que hiciera una cuanta cosas. Le tocamos, llegamos hasta allá, hasta el cementerio. De ahí entonces lo que quedaba, voy con el gagá allá y lo retiro. Voy y levanto lo que hay allá y lo traigo hacia acá. ¿Lo lleva a Guaymate? Sí, no, lo llevo para acá. Lo traje directamente para acá. Okay. Entonces, ella no tiene mucho. Ella no tiene. No estamos hablando de un año que ella murió. Wow. Que en paz descanse. Ok. Que más luego las personas van a ver. ¿Alguna otra historia, aparte de los dos cerdos que se te aparecen allá en los batelles que tú tengas, que tú recuerdes? Bueno, yo en Guaymate, yo acostado en la noche, por dos ocasiones me pasó que yo escuchaba un gagá que entraba a mi patio. Y yo salía. ¿Tú salías? Sí, yo salía. Yo agarraba y salía que hasta que lo que yo tengo encima me sacaba. Yo llegaba hasta a ciertas cosas que me metía en cosas. ¿Tú me entiendes? Desconocía y que yo no pertenecía a nada de eso. Y si no tengo buenos misterios, no estuviera aquí contando. Sí. Porque eso es lo que pasa. O sea, porque hay algo que la gente no sabe. Ajá. En esta cosa existe la maldad, pero cuando tú eres inocente, la cosa cambia. La cosa cambia. Sí, desde que tú eres inocente, la cosa cambia. Entonces, que tú llegaste a bailar en Van Samuel. Sí. Y me metía y cosas, pero vuelvo y te digo, desconocía. Desconocía lo que. Desconocida de eso. Por eso, muchas veces, ya las tres ocasiones que me pasaron, ya yo pude salir con bien porque que yo era inocente. Y en una de esas dos veces que te sucedieron. ¿Cómo era? Tú sabes, porque se cuenta que son diferentes. Yo me topaba. Mira, a veces yo, por ejemplo, la primera vez que a mí me pasó fue abajo de una mate mango, que veo esa mesa blanca ahí y veo a todo el mundo ahí. Cuando yo llego, está todo el mundo tocando, que yo entro. Está todo el mundo bailando y entro. Y cuando vengo a llegar, que vengo a sacarme ya de que desconozco el asunto, me pongo a indagar el otro día. Y me dicen, pero ahí no había nada. ¿Cómo así? Pero ahí no había nada. Aquí nadie ha hecho fiesta ahora. Yo, ¿cómo? Pero yo fui hasta el sitio y había una fiesta. No, aquí nadie ha hecho fiesta. Ay, mi madre. Y todo el mundo ahí vestido con su cosa y su cachimbo, su sombrero y su cosa y yo. ¿Tú me entiendes? Y me teme así. Tocando si no gagá. Exacto. Si no es por lo que yo tengo encima, no supieran donde yo estuviera. ¡Wow! Pero en algún momento eso se transforma o tú veías personas normales. No. Veía personas normales vestidos con sus uniformes. Ok. Con sus uniformes. Ok. ¿Y en qué momento? La tercera vez que a mí me pasó fue un Carrefour. ¿Qué fue lo que te sucedió? En un Carrefour, toda esa comida y todas esas cosas servía ahí, todo el mundo bailando ahí.
Todo, oye, todo el mundo bailando ahí. Ay, mi madre. Y a mí, en una ocasión, un señor me abrazó. Un señor agarró y me abrazó así. Y me agarró así, me mantuvo ahí, hasta que yo no supe más de mí. Wow. Y lo único que yo entendí, la única palabra que yo entendí que ese hombre me dijo a mí, vamos a hacer pitit fegay. Y me abrazó. Me abrazó y más nunca supe de mí. Entonces cuando me pongo a indagar, a ver, digo, pero él me dice, no, fue después. Que yo le dije, no, coño, pero no, espérate, yo lo estoy haciendo mal. No lo vuelvo a hacer. Porque vuelvo y te digo, mientras uno sea inocente, sí, hay más chances, pero ya porque tú no eres inocente ya. Sí, ahí cayó todo. Real, real, real. Ahí todo instantáneamente cae. ¿Y en qué momento tú decides mudarte aquí? ¿Tú llegaste a hacer fiesta allá en Guaymate también? Sí. ¿Como cuántas más o menos? Que tú entiendas que fueron épicas. Como 12 prillé. 12 prillé. Sí. O sea, antes de nosotros entrar a cómo tú llegas aquí a La Romana, quiero hacerte una pregunta. Hay muchos brujos de redes sociales específicamente que dicen que no es necesario un brujo hacer prillé ni nada de eso. ¿Qué tú opinas sobre eso? Todo dependiendo, porque hay gente que trabaja y nunca han tocado un tambú. Todo es la condición. Porque hay un asunto que cuando tú ves el lo tiene ahí, tú le prendes una vela, mañana no puede venir a prenderle con gas. Ya sí. Usted marcó con una vela, es con una vela. Exacto. Pero hay una cosa también que te voy a decir. Tú ves mucho de esos brujos así también, pero también tú le ves la ¿cómo te explico? El avance. Tú nunca se lo ves. Porque es que tú vas haciendo fiesta, tú vas queriendo experiencia, vas aprendiendo. Y ahí es donde está la fuerza. Sí. Porque de tener misterio, todo tenemos. Pero hay gente que tiene un misterio y no sabe que ese misterio, qué es capaz de hacer y qué tú puedes poner a hacer ese misterio. ¿Tú me entiendes? Exacto. Que ahí es donde, está la cosa, ahí es donde la cosa varía. Si tú decidiste mantenerte en una bicicleta, vas a morir en tu bicicleta. Exacto. Una fiesta épica que tú recuerdes de Guaymate, antes de nosotros pasar aquí a La Romana. Yo le hice una fiesta a Fegay, a ese Lille y a Tillán. Eso fue un servicio de 3 días. Pero fue directamente a ellos, porque a veces uno hace un prillé, pero cuando uno hace un prillé divisional, sí, uno le pone su punto a Anaís, a San Miguel, a San Santiago, a Metresilí. Pero muchas veces llega el compromiso en la cual tú tienes que poner una mesa, vamos a decir, a Fegay. Sí. Una es Silly Yehu y una Tillán. Exacto. ¿Tú me entiendes? Y esa es una de las que más se ha destacado, que yo pueda decir yo, porque cada quien tiene su opinión. ¿Por qué tú entiendes que esa fue la que más se destacó? Porque cuando tú haces una cosa cuando tú haces algo y tú lo haces con amor, lo haces con toda la fe del mundo, al otro día se nota tu evolución. Se nota. Al otro día tú estás viendo tu evolución. En plena fiesta ya tú estás viendo tu evolución. Exacto. Ok. Julio Tillán, yo supongo que no tiene casa en La Romana, vive en Guaymate. ¿Y cómo se logra esa transgresión de Guaymate para acá directamente a vivir aquí a Villahermosa? Yo dejé el altar en Guaymate y viajaba allá viviendo acá en La Romana. Yo viví en Benjamín. Ok. De Benjamín me mudo ahí al lado de la bomba de Caleta, la entrada de Caleta, en los apartamentos amarillos. Ahí, por el asunto de la pandemia, me obliga a poner una mesa ahí, a trabajar ahí, porque tú sabes que en la pandemia no se podía uno... Está moviendo mucho. No, tenía un horario. Ahí vengo, planto mi mesa ahí, en la cual le dice Tillán a la esposa mía, yo tenía un motor, un CG, y le dice Tillán a la esposa mía, fulana, yo quiero que tú le busques un carro, mañana salen a buscar un carro. Y dice la esposa mía, ¿cómo así busco un carro? Viajen hasta el dinero, búsquenme el carro. Óyeme, búsquenme el carro. Nada, nosotros el otro día hablo yo con un primo mío, me enseñan a mí un Camry, me enseñan un Corolla, un Civic. El fin es que voy a Andebarraco, que fue el último lugar, ahí al lado de Sichoén. Sí. Y cuando voy allá, veo un Ford Focus 2014. ¿Ya una jipeta? Sí, no, el Focus. ¿El carro? Sí, el carro. Ok, sí, es Ford Focus. Y le digo, vimos el carro en condición, nuevecito. Nada, nos trasladamos a la casa. Llama a Tillán. Tillán agarra y le dice a ella, mira,
Chequé el teléfono de Julio, que hay $17,000 de un trabajo que yo realicé. Cómprate el carro. ¡Wow! Lo hacemos así, el carro sale en 580, vamos allá, compramos el carro. Estando el carro, compramos el carro. Cuando ya viene la pandemia a aflojarse, que hay más evolución, que uno puede salir a caminar y eso, ahí tengo yo un prié que tengo que hacer en el 80. Allá en Malte. Sí, cuando ya se cerraba a las 3 de la tarde. ¿Tú hiciste prié? Hice un prié de 3 días. Cuando el cuarto día que estamos recogiendo, que hay unos macutos que hay que depositar, allá estamos allá, están los tambú, y estamos ya tirando ya las últimas piezas. Se tira la policía. ¿A qué hora? A las 2:00 de la tarde, faltando poco para 3. Se tira la policía. ¿Pero qué pasa? Yo soy una persona que de bajo perfil, yo nunca acostumbro usar ropa de misterio ni nada. Cuando ellos se tiran al prié, le dice el hermano mío, él está para Romana comprando una bebida y yo estoy al lado de él. Sí. Los policías no saben de quién es el prié. Y usted aquí, yo soy hermano, lo oye el prié, venga, que usted está preso. Recogieron los tambú. Wow. Se llevaron a Jensi, también se lo llevaron ahí preso. Ándale. Cuando yo voy a Guaymate, voy al pica pollo, le compro un pica pollo. Compro 3 picapollos y se los llevo para allá, para el cuartel. Pero estamos hablando de viernes. Ya tú sabes que eso es sábado y domingo. Sábado, domingo y lunes quizá. Hay uno de Kirin que dice, pero mira el dueño del prié ahí. Tránquenlo. Me meten para adentro. Sí. Cuando a mí me meten para adentro, como a los 40 minutos, yo no sé de mí. ¿Adentro de...? Adentro, preso. Y cuando el cilillo sube, que está derramando sangre... Cabe que vomitando sangre. Dice el policía, no. Sáquenme ese hombre de aquí de una vez. Oye, sáquenme ese hombre de aquí ahora mismo, que se va a morir. Me llevan a emergencia Guaymate, me montan en la ambulancia, trasladado para acá. Cuando yo vengo a llegar en sí, que voy así, que me empanto. Tú sabes que voy de espalda así en la camilla. Sí. Voy por la ventanilla que voy cruzando las flores. Anda el diablo. Voy cruzando las flores. Cuando llegamos al seguro que me entran, yo tengo... Estoy conectado, tengo... Y voy. Yo me iba a quedar tranquilo ahí. Yo dije, no, yo está preso allí, yo me quedo tranquilo aquí. Pero ya todo el mundo sabe que la vieja cuando me sube así. ¿Qué pasa? Ahí hay un camillero que dice, no, mira, la gente de COVID están de ese lado. Anda ya. En la misma habitación donde yo estoy. Hay como 4 camillas con gente y dicen que es de COVID. Cuando ese hombre me dijo a mí, yo me despegué. Cuando él saliendo, yo despegándome la vaina, me puse una mascarilla y salí. Cuando la esposa mía y la plaza mía, Kelvin, que está ahí, van llegando allá, ya yo estoy cogiendo la esquina para abajo, que voy rumbo Orense. Boceando, ¡Ey, venga, que yo no me voy a quedar ahí! Muchachos, y así salí. Después, oye, el lunes, tal policía, tal fiscal, que a dónde yo estoy. Pero el error de ellos es que ellos nunca me quitaron la cédula. No tienen mi nombre, no tienen nada. No tienen nada tuyo. Me dice el mayor, aunque sea lo último, que él me va a trancar. Me mandó a decir. Pero todo... Pero el mayor de la policía, sí. Dijo que esa yo tenía que pagársela. Sí, que yo me burlé de él en la cara. Lo dijo claro. Dijo que esa tenía que pagársela. Entonces yo le dije, no, pero que señora, la cosa no es así. Entonces el carro mío, cuando yo fui, lo dejaron preso. Anda, tengo ahí el hermano mío preso y tengo a Jensi preso. Espérate. Ya agarran a Jensi, a tu estamos hermano. Estamos presos los 3. Y de el viernes, y ellos duraron todos esos días presos. Al lunes, hasta el lunes. Y entonces, ¿y qué sucedió? ¿Cómo tú sacas a Jensi, a tu hermano? No, ¿y a quién más? Mandé 2 abogados. ¿Y los instrumentos? No, los instrumentos duraron casi 6 meses, los tambú presos. ¡Qué abuso! Casi 6 meses duraron presos. ¿Y tuviste que pagar? Ahí yo tenía 2 tambú ajenos que busqué. Yo tuve que comprarlos, mandarlos a hacer para entregárselo a la persona para no quedarle mal. ¿Y entonces cómo sacan a los muchachos? Le mandé 2 abogados porque ellos dijeron que hasta que no llegue yo... Ellos no querían que tú te entregaras. Exactamente. O sea, presión. El plan de ellos era, él se mejoró, tráiganlo de nuevo. No, porque la gente le... Oye, tú sabes que lo que más hay gente que habla. Ya cuando a él le dicen,
cuando a él le dicen al mayor que lo que yo tenía era un diablo en la cabeza, y él se sintió burlado. Porque él mismo dijo, ese hombre se me va a morir ahí, sáquenme ese hombre. Sí. Él se sintió burlado. ¿Tú me entiendes? Al él sentirse burlado, ¿no? Ese hombre me dijo a mí que él, yo no me iba a sentir. ¿Tú tenías que pagarle esa? Sí. Ok, entonces está bien. ¿Y cómo tú llegas a culminar ese proyecto que tú iniciaste? Ya habíamos terminado. Duramos 3 días de prillé, fue el 4º día. Tú sabes que los macutos con la comida, aquí al monte depositarle a Granboa y a toda esa gente, se estaba tocando para hacer el levantamiento y despachar la comida. ¿Tú me entiendes? Eso era lo que se estaba haciendo. Pero una pregunta importante. Cuando ustedes están en el juidero, agarran a Jensi, agarran a tu hermano, agarran a otro tambullé. A los tambullé. 3 se llevaron. A los tambullé y agarran a la música. ¿Y qué sucedió con los servicios que estaban ahí en el suelo? No, se llevaron. Porque recuérdate que yo lo estoy haciendo en la casa de la señora. Ok. De la señora. Ajá. De Tiana. Ellos se llevan su macuti y todas sus cosas. Ok. Todo eso se llevó. Ok, entonces, ¿cómo llega Julio Tillán aquí? Estoy para culminar con el tema de allá. Ajá. Cuando termino el servicio, que el lunes yo cojo para allá, para Guaymate. Me quedo en mi casa, porque yo tengo una casa allá en Guaymate. Me quedo ahí, pero bajé con los abogados. Le mando a los abogados, porque los 3,000 pesos de multa ya estaban pagos, tenían los vouchers del banco. Pero él quería hacerte la multa. El asunto era que yo tenía que llegar allá. Entonces, cuando ya los abogados se ponen brutos, que llaman a la fiscal, y dice la fiscal, no tienen que despacharlo. Y lo despachan, ahí es donde el hombre coge el coraje dice que yo se la tengo que pagar. Ya es personal, sí, ya. Sí, porque oye, ¿qué pasa? Ahí, todo el de Guaymate a mí me conoce. Entonces le dicen, no, pero que eso que él tenía no era que estaba malo. que le subía el cel. ¿Tú me entiendes lo que hay? Sí. Le subía el cel y el cel cuando le sube, esa metraja cuando le sube, le subía así. Ahí ese hombre se sintió burlado. Claro, sí. Se sintió burlado. Okay. Entonces ahí, nada, culminamos con eso, saco a los muchachos. El tambú me lo vienen dando a los 6 meses. ¿6 meses? Sí. Cuando culminamos con eso, yo culmino con el proyecto. Por eso te le digo, cuando uno hace una cosa, la hace de corazón y con fe. Amén. Termino el proyecto. A los tres días, tenía un trabajito pendiente que yo no estaba ni contando con que iba a salir así tan rápido. Bueno, entonces ahí viene y le mandan $37,000. A ti ya. Del trabajo. Ay, mamá. Del otro trabajo. Ay, mamá. Ahí estamos en el apartamento. Entonces ahí le dice Tillán otra vez nuevamente a la esposa mía. Sálganme a buscar una casa. Sálganme a buscar una casa aquí en La Romana. Pero tampoco sé yo que el dinero está ahí, ni sabe la esposa mía tampoco. Ellos no saben, tú, no, ustedes, no sé. Los vivos no saben nada. No. El que sabe que de la casa está, es Tillán. Tillán, que vaya a buscar la casa. Y ahí volvemos con el tema. Y dice, ya, pero dígame, pero buscamos hasta que conseguimos estar mejor aquí. Consiguen esto aquí. Conseguimos esto aquí. Entonces ahí, de una vez se puso, se hizo lo que se iba a hacer ahí. Se hizo un prillé y aquí están. Ahí están. Ok. Julio, y... ¿cuál fue el tipo de servicio ya para llegar aquí? Ya tú llegaste aquí. ¿Cuántos años realmente, lo que quiero preguntar, cuántos años ya lleva Julio Tillán aquí en lo de él? Aquí, 6 años. ¿6 años ya tú tienes? Tengo 6 años aquí. Ok, 6 años. ¿Y cuántas fiestas tú has hecho aquí ya? Aquí yo llevo 14 prillés. ¿14? 14 prillés. ¿Ya tú has hecho 14, en 6 años 14 prillés? Sí. Ven acá, hay algo que me llama la atención, que posiblemente, señores, en la entrevista salga de fondo esa musiquita cristiana. ¿Qué cuán difícil para ti? Voy a hacer la pregunta de nuevo, señores. ¿Qué cuán difícil para ti es convivir con una persona cristiana? Pero antes de que tú me contestes, no solamente cristiano, sino persona impertinente, como esa persona que tú tienes al frente ahí. ¿Qué cuán difícil ha sido para ti? Y si en algún momento dificulta la espiritualidad tuya que tú tienes a nivel de vamos a suponer, llama espíritu. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo te explico? Si fueran cristianos,
de verdad, mi opinión, si fueran cristianos de verdad, yo tuviera un efecto secundario, como decimos. ¿Tú me entiendes? Pero ya lo demás está, Dios lo ve. Dios le da libre albedrío. Dios le da libre albedrío para que nosotros tomemos el camino y tengamos la opción de uno hacer lo que uno quiera. Que Dios no le cohibió a uno eso. Correcto. Pero hay ciertos cristianos que quieren cohibirnos. ¿Tú me entiendes? Aquí yo estoy trabajando, bajita está la música, para como ellos siempre la tienen. Bajita está. Pero eso a mí no me molesta. O sea que la ya música... Yo aprendí a... Espérate, Julio. O sea que la música que yo estoy oyendo altísima ahí, señores, gracias a Dios, nosotros tenemos buenos equipos, que todos los ruidos, tenemos los micrófonos antirruido, la cámara antirruido, que tal vez por eso no recoja tanto de la calle y se enfoque más en los micrófonos de nosotros. Pero ese sonido que yo estoy escuchando ahí, ¿está bajito ahí? Sí. O sea, eso es todos los días, 365 días del año. Eso no se apaga ni de noche. Tú puedes venir a las 1 de la mañana y pararte ahí y la vas a escuchar. ¡Wow! A las 2 tú llegas y la vas a escuchar. Y dentro de la vecindad, ¿nadie se ha quejado de ello? Todo el mundo. Son personas que no... Son personas que tú, que llegaste, hablaste más con ellos que hasta los de alrededor. Oye, tú llegaste ahorita y tú hablaste con ellos. Yo fui, señores. Más con ellos que con los de alrededor. Wow. Yo fui y le pedí permiso. Le dije, señores, vamos a tener una biografía del hermano Julio. Que por favor nos ayudaran con la música. Como son cristianos, yo pensé que ellos iban a aceptar, pero vi que no. No hay conciencia. Y en algún momento no se han acercado a ti como un ser humano normal y decir, mira, Dios te bendiga, Cristo te ama. No, nada de eso. No. Ellos te enfrentan. Exactamente. Ellos entienden que de esa manera... Eso no es nada, porque antes yo tenía la guerrera más grande. Yo tenía en el Carrefour que se plantaban a las 5 de la mañana y a las 7 y media era que terminaban. Ellos hacían campaña ahí. Pero vuelvo y te digo, eso nunca me ha hecho, porque Dios sabe a lo que yo le sirvo. Antes de yo prender una luz aquí, al que primero le pido, desde que yo me levanto, es a Dios. Es a Dios. Cuando me acuesto, le pido a Dios. Todo yo lo estoy haciendo bajo el permiso de Dios. Amén. No de permiso de vivo, de gente. Porque cada cabeza es un mundo, cada quien entiende su cosa a su forma. Amén. Eso es a real. A su manera. Eso es así. Brother, algo más que tú entiendas, que alguna historia antes de nosotros culminar la entrevista. Y de antemano quiero darte una vez más la gracia por la oportunidad de que tú me concedes. Una historia que tú digas, wow. Los seres existen. Nosotros siempre le pedimos eso a Lungane, que sirve como de experiencia para los demás. Hermano, yo tuve una oportunidad en lo que tuve en Santo Domingo, en la capital. Ajá. Que fue en la cual yo conocí una persona, un cliente, en la cual ya yo estaba ignorando a los espíritus. Yo trabajaba ya cuando yo quería. Prendí el altar cuando yo quería. ¿Por qué? Porque estaba con esa persona y económicamente no me faltaba nada. O sea, estamos hablando de una femia, podemos decir así. ¿Eh? ¿Tú conociste una mujer, fue? No. ¿Un cliente? Un cliente. Oh, ya tú separas lo espiritual y te vas a hacer coro con él. Claro. A beber. Ahí hay todo. A parrandear. Tiene todo. Yo mismo ando encima con dos... 1,000,000 y pico de pesos. Encima. Se olvidó Julio su altar. Ando en mi vehículo y yo, donde quiera que llego, soy el centro de atracción. Se olvidó Julio. Porque yo siento que ya yo estoy bien. Anda. Sí. Óyeme, yo siento que yo estoy bien. ¿Tú me entiendes? En la cual ya yo me estoy saliendo del tiesto, como dicen las personas. ¿Qué pasa? Caigo preso. Ay, mamá. Sí, caigo preso. Ando con una persona y la persona andaba con una pistola ilegal. ¡Wow! En el vehículo mío. ¡Ay, mi madre! Lo agarran en la Núñez con Cáceres ahí en el Comi Bebe. Yo no sé que la persona anda. ¿Con eso ahí? No, pero estamos juntos. Sí. ¿Y se tiran por una requisa cuando lo revisan? Oh, pero
Mire aquí. Claro. Comandante. Sí, claro, venga. Ahí vengo yo y caemos presos. De ahí nos mandan para Ciudad Nueva. Nos mandan para el destacamento de Gascue y del de Gascue nos transfieren para Ciudad Nueva. Ahí en Ciudad Nueva duré yo 15 días preso. 15 días. Ahí. Cuando me cantan 6 meses de medida de coerción. Me cantan 6 meses de medida. De medida de coerción, que o sea que todavía falta, van a investigar, claro, claro, para meterte el bobo bacano. Claro, estamos hablando que nos agarran un picapollo con un arma ilegal a las 2 y pico de la noche para la 1. Ya. Y tenía, escúchame que te pregunte, pero tú sabes como entrevistador, uh-huh, y ya según el caso, lo que tú estás contando, ¿tenía cierto tipo de delito el arma? ¿Eso no fue? No. No. Que si es eso, entonces ahí que iba. Ah, estuviera preso todavía. Ok. Entonces te van a cantar o te cantaron 6 meses. No, me cantaron 6 meses. Literal, 6 meses. 6 meses. El fiscal que me tocó a mí. Ajá. El nombre de él es Satanás. Anda el diablo. ¿Cómo? Fiscal. Y los abogados mejor se ausentan para que ese no te atienda. Es porque era duro. Es porque, ya tú sabes. El abogado, que es el que te va a defender, le andas huyendo. ¿Y el fiscal le decían Satanás? Satanás, le dicen. ¿Y cuando te toca a ti, los abogados tuyos no fueron? No, pero entonces, ¿qué pasa? Me ponen uno de oficio de ellos. Como quiera, tenían que pasarme la audiencia. ¡Diablo! El mío no va. Ah, no, pero el tuyo no está ahí, se ausentó. Pero venga, fulano, venga usted, representación de él ahí mismo. El bobo es jodete. Cuando ven, es un 6 meses en medio de coerción. Ahí está Julio llorando. Ahí duro yo una semana, ahí, y de ahí me transfieren a Najayo. ¿Caíste a Najayo? Sí. ¿Qué pasa? Ahí entro yo en una etapa de depresión. Óyeme, ahí entro yo en una etapa de depresión. ¿Tú sabes lo que es una depresión? Una persona que nunca ha estado preso. Caer preso, entonces ya con un problema. Sí. Cuando cumplo 17 días preso allá en el penal de la Victoria, de Najayo, en Los San Cristóbal. Estaba yo en el área de Los San Cristóbal. ¿Cuánto duraste? 17 días. Tengo ya yo allá adentro. Llorando, depresión. No, depresión. Porque yo soy una persona que no lloro, pero caigo en una depresión, una vaina. Y estoy así, oye. Estoy así pensando, así. En una yo me recuesto así, hermano, se me paró el tiempo porque yo vi ese hombre clarito que vino en un caballo. Sin estar durmiendo, así. Ajá. Estoy recostado de la pared en una esquina, cerca de la cancha. Estamos en la hora de recreo, en la hora de receso. Sí. Todo el mundo va a buscar su comida, pitan, porque yo lo que agarraba y me sentaba ahí. Y veo a ese hombre en ese caballo blanco que viene. Pra, 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 pra. Y me dijo a mí, libertad. Oye, hermano, me dijo a mí, libertad. Y cuando yo estoy así, yo lo estoy escuchando, pero yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hablar, yo no puedo pestañear. Fue, o sea, algo que llegó así. O sea, que fue algo que tú lo estás viviendo, tú estás despierto. Claro, despierto. De Yahoo. Claro, y yo estoy así, pero estoy lejos. Y estoy así. Y mientras ese hombre, ese caballo, no agarró y se fue, estaba yo así, que no podía. Cuando yo vine a llegar en sí, yo me estaba ahogando. ¡Wow! Porque a mí se me fue la respiración, yo no podía respirar nada. Te estoy hablando cuestión de segundos. Así. Y cuando llego así, aire, a mí me ha dado la presión, todo me bajó. ¡Wow! Después, van andando un amigo mío, una señora que trabaja con Valenjó en Villamella, punta de Villamella. Y en plena fiesta le dice al amigo mío, tú ves lo que le hicimos a fulano, todos los cuartos no se cogen. Anda, diablo. Cuando llegó cumpliéndose el mes, a mí me subieron. Cuando yo llego estrado, le digo yo al otro juez, le digo, sí, yo andaba con él. ¿Usted tenía conocimiento? No, yo no tenía ningún conocimiento. Todo le dije yo al juez. Sí, así. Ellos
Estamos ahí en la segunda cámara penal. Ahí no hay un juez. Ahí hay cuatro arriba. Y ellos están analizando el caso. Y me miran. Y analizan el caso y me miran. Y ahora yo sentí una brisa fría. Oye, yo sentí una brisa fría atrás de mí. Y dice el hombre, una fianza de 500 mil pesos y una visita periódica. ¡Wow! Tienes que venir aquí durante 6 meses. A filmar. A filmar. ¡Viste a Dios! Pero hermano, mire, yo tenía en mi poder, en mi mano, 2 millones 400 mil pesos. Y cuando yo vine a llegar a esa etapa, yo tuve que mandar a empeñar la prenda que yo tenía para pagar la fianza. ¡Wow! Que conste que un 10% de esos 500 que se paga, o un 30, ¿cuánto es? Eso es un 10%. ¿Cuánto tú tuviste que dar en efectivo? No, eso fueron como 25 mil pesos. Para que la persona entiendan, señores, oigan bien, de 2 millones y pico y picazo de pesos, el hombre tuvo que empeñar porque no tenía ni 50 mil pesos. Oye, cuando yo caí, yo frecuenté por teléfono más de 50 abogados. Tú eras abogado que me decía, dame tanto que yo te resuelvo. Yo lo daba porque yo quiero salir. ¿Y se te fueron todos en esos días? Todo, hermano, todo. Oye, el primer día que yo llegué ahí fue durmiendo en el suelo. Y nada más el asunto de la goleta, para yo compartirla con otro. Porque en esa área hay goleta. ¿Qué es lo que es goleta? La goleta es un nichito de algo que hacen en cartón Playboy, que tú te metes ahí a dormir. Tiene dos departamentos, uno arriba y otro abajo. Wow. Para uno meterse allá, tiene que meter los pies primero. Y hablando un poco de Najayo, en los días que tú duraste ahí, ¿qué tan difícil es la vida ahí? Es dura. Es dura, porque ellos, ¿qué pasa? Allá todo es dinero. Allá, yo compraba una comida diario en 250 pesos nada más, la de la 12. ¿Para no comerte el chao de la cárcel? No sirve. El chao no sirve. Totalmente el chao, ahí no hay. Ahí lo único que una gente puede decir que se puede comer es la avena y muchas veces el chocolate que ellos hacen. Después, la avena y el chocolate, y no es todos los días. Después nada de eso se puede comer. No, hermano, no. Ya el que está ahí y no tiene de dónde agarrarse, no tiene un familiar que vaya los domingos a visitarlo, a llevarle algo. Es tan tal que si tú no tienes una gente los domingos que vaya nada más a visitarte a ver cómo tú estás, el prestamista no te fía, el que vende comida no te fía. Porque es que tú no tienes a nadie. Si no van a visitarte, entonces tú no tienes familia. Julio, ¿tú llegaste a presenciar algún lío o algo ahí? Porque sí. Ahí dentro ellos se tiraban con el asunto del recuento. Ajá, sí. Allá hacían un recuento en la cual se podían tirar después que contaban, o sea, a las 7 y pico de la noche. Sí. 6 y pico, a las 2, a la 1. Ahí cuando ellos contaban mal que no le cuadraba, que si un amplio habían 100 presos y contaban 99. Ahí había problemas. A sacarlo. Lo pasábamos la noche entera sacando y contando a todo el mundo. Ay, mi madre. Y no puede dormirte, porque si se arma un problema, si se arma un motín o algo, tiene que estar alerta. Anda el diablo. Ok. Tú pagas la fianza, 25 mil pesos, y ahí tú te reactivas de nuevo. Me reactivo. Y una pregunta que se me olvidó preguntarte. ¿Tú sales y la persona también? No. ¿Esa la dejan? Sí, salí yo. Ok. Salí yo. La persona salió como a los 3 meses. ¿A los 3 meses? Sí. Ok. Ahí tú te reactivas ya, que tú vuelves. No, ahí yo vengo a... Ahí es que tú vienes a creer. Ahí es que yo vengo a pedir perdón. Ahí vengo a pedir perdón porque yo te voy a decir algo. La conexión que yo tenía a la espiritualidad, instantáneamente yo fallé y cayó. Sí. Cayó. Wow. Ahí cayó. Ahí vamos a reanudar de nuevo. Vamos a pedir misericordia. Vamos a pedir clemencia. Cuando tuve que, yo tuve que buscar personas de mi entorno para que pidan misericordia por mí estando yo afuera. Wow. Ahí tú buscas personas para que hagan gracia a la misericordia por mí. Sí, para que pidan misericordia por mí, porque es que no tenía la misma conexión con los espíritus. Ven acá, y antes, hablando de conexión,
Y cuando ya tú llegas y te reconectas nuevamente con la energía tuya, ¿qué te dicen tus espíritus? ¿Qué ustedes hablaron? ¿Por qué fue? Porque yo supongo que tú lo cuestionaste, miren, pero ustedes me dejaron hacer esto y esto. No, porque yo soy una persona que yo soy consciente, yo supe, yo de una vez supe que yo lo hice mal. Y uno debe de reconocer cuando uno lo hace mal. ¿Tú me entiendes? Ajá. Cuando uno hace algo mal, uno debe de reconocerlo. Exacto. Sabemos muchas personas que no. Que no reconocen. Que empezamos a cuestionar. No, que mira, pero tuve todo ahí, fue sin necesidad. Sí. Fui yo que me metí. Porque que yo tengo algo que tengo que cumplir con eso. Exacto. Instantáneamente vengo yo y me llevo de las andanzas, me llevo de la parranda, me llevo de que ya yo tengo dinero en mi bolsillo y no necesito trabajar. Wow. ¿Tú me entiendes? No necesito trabajar. Entonces, porque tengo dinero en mi bolsillo. Ya tú tienes cuarto, ya no necesitas trabajar. Julio, hay algo, antes de que nosotros culminemos la entrevista, hay algo que yo te quiero preguntar. Iniciando la entrevista, tú nos explicas a nosotros de que quien el cabecilla y dueño de tu cabeza es Fegay. Pero ¿cómo tú te haces popular con Tillán y te dicen Julio Tillán? Tú sabes que vengo trabajando con Exilie U y Fegay, ¿verdad? Pero instantáneamente entra Tillán, Tillán se adueña de todo. Se adueñó. Sí. Tillán se adueña de todo, como te digo de todo, es que si viene una gente y le resuelve, ya tú sabes que por ahí se fue Tillán. Ajá. ¿Tú me entiendes? Sí. Desde que tú viniste aquí, Tillán te resolvió algo, no, el tuyo es Tillán. Ok. Aunque Fegay esté ahí, pero ya tú no andas buscando a Fegay, porque que tú viste a Tillán y Tillán te resolvió. No, tú estás buscando. Tú lo que quieres resolver tu problema. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Ahí entonces Tillán es que te da la popularidad. Exactamente. Ok. Exactamente. Okay. Julio, ¿algo más que agregar? No. Eso son anécdotas y historias que ya me han pasado. Quizás falten más, pero más luego vamos a volver. Sí. Señores, de antemano, gracias, Julio. Y si tú puedes concedernos el número de contacto, te lo voy a agradecer. Mi número es 809-351-2378. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Esto es Julio Tillán. Antes de que nosotros nos despidamos, saluda a tu guetoriano, que ya tú tienes una fanaticada terrible con ese gagá. Oye. No, un saludo muy especial y me siento privilegiado y me siento agradecido. Sí, porque la aceptación y el cariño y el aprecio que me tienen es algo que eso no tiene procedente, eso no tiene explicación. Exacto. Pero se han sumado mucho. Okay. Y estamos activos, saben que mi altar, mi gagá, todo es de todos. Amén. Es de todo. Hay otra pregunta que quiero hacerte antes de nosotros culminar. Es si este año Julio Tillán va para la calle normalmente en Semana Santa. Sí, en el nombre de Dios, sí. Estamos listos. Okay. Estamos listos. Estamos ready. En el nombre de Dios, nosotros vamos para la calle. Oficialmente, okay. Vamos para la calle. ¿Alguna sorpresa sobre el gagá de Julio Tillán? Sí, este año? Sí, vienen unas cuantas sorpresas. Vienen unas cuantas sorpresas. Ay, mi madre. Sí. ¿Y cuáles son las fechas épicas de Julio Tillán hacer sus eventos? Tú tienes, refiriéndome a Prillé de la 21 10, división. 16, 17 y 18 de diciembre. ¿Esos son tus días épicos? Sí, sí. ¿16? 17 y 18 de diciembre. Bueno, señores, nosotros nos comprometemos. Si papá Dios y la 21 división nos da la fuerza y la salud, nosotros estamos aquí si Dios quiere. Bueno, Julio, muchas gracias. Y, señores, recuerden bien que esto es Ghetto Gagá. Vamos allá. ¡Ay! Rompe.